Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Le agradezco inicialmente a la profesora Vera por la invitación, a la directora del CIT, a ustedes por estar aquí presentes, a los colegas que vienen de Soacha, los que han sido invitados de otras partes, y comentarles que ante todo este es de las oportunidades que tiene uno de trabajar proyectado hacia la sociedad desde la Facultad de Ciencias Económicas. Como lo escucharon en la presentación, nosotros somos un grupo interdisciplinario. Realmente fuimos el primer grupo registrado en época reciente en la Universidad Nacional de Colombia como un programa interdisciplinario. ¿Interdisciplinario por qué? Porque trabajamos profesionales, estudiantes, doctorantes de diferentes áreas, de áreas de ingeniería. Mi grupo tiene gente de ingeniería, de ciencias aplicadas, esto es, de ciencias básicas, ciencias humanas, ciencias sociales, ¿de acuerdo? Trabajamos con esa visión. Obviamente el espectro centrado está en ciencias sociales. Yo fui egresado de esta facultad de administración de empresas, de la maestría, que además en su momento fue como un contrasentido, porque yo venía a hacer un doctorado en ciencias puras y cuando le dije a la universidad y a otros colegas que iba a hacer un doctorado en ciencias sociales, una maestría en ciencias sociales, pues eso como fue como raro. Pero estoy muy convencido de haberlo hecho. Yo estuve mucho tiempo fuera del país y viví más o menos unos 10 años. Y pues, la formación fue como muy de la línea dura, determinística. Al llegar al país, mi convicción es una postura muy personal, la comparto con ustedes, pero solamente como un punto de referencia, luego con todo el respeto, entendiendo que hay colegas practicantes, profesionales, gente con experiencia, pero también veo que hay caras más jóvenes, digamos, que nosotros, ¿cierto? Para no delatarnos. Y para ello les digo que necesariamente uno tiene que construir la visión de la realidad en la cual vive. La realidad en la cual vivo, pues me dio a entender que en Colombia lo que hacía falta era gestión ante todo. Y si bien yo venía con un perfil muy de científico, muy de bioquímica molecular, me interesé mucho por los temas de gestión y hoy en día el grupo lo que hace es aplicar la metáfora biológica, los conceptos de evolucionismo, los conceptos de desarrollo biológico a contextos sociales y a contextos tecnológicos. De ahí el nombre de biogestión, ¿de acuerdo? De ahí el nombre de biogestión. Entonces es como esa tentación, pues mi doctorado, como lo escucharon ustedes, mi doctorado fue por los lados de la biotecnología. Ahí se tiene pues unos hijitos que se han generado, como la revista colombiana de biotecnología, que esa la fundé yo, la dirigí, hago parte todavía del comité editorial, también hacemos parte de la revista Innovar, luego tuve varios años al frente de la revista de ingeniería e investigación y pues más recientemente de la editorial. Entonces uno va creando como su desempeño profesional y uno va buscando como alternativas para entender mejor la realidad. Esto me ha permitido y agradezco mucho la oportunidad a la Facultad de Ciencias Económicas porque ya llevamos unos 15 años desarrollando trabajos hacia la sociedad. ¿Qué quiere decir? Uno como académico tiene su visión fundamental es ser docente. Si aquí a ninguno nos pagan por ser genios, ¿de acuerdo? Nos pagan por transferir conocimiento, por ser docentes, por vivir con el estudiante. Esa es una función fundamental en la universidad. Otra función fundamental es la de investigar, crear conocimiento, formalizar conocimiento. Y una tercera función que conocemos como extensión, llegar a las sociedades. En ese orden de ideas, en ese contexto de extensión, nosotros podemos llevar a cabo procesos de consultoría, de asesoría, de extensión solidaria con diferentes grupos de interés. Nosotros en el grupo de biogestión ya llevamos una buena cantidad de proyectos dirigidos, unos 70 proyectos, donde hemos trabajado con entidades a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel regional, a nivel territorial. Y en este caso tuvimos la fortuna de ser invitados por el municipio de Soacha. El municipio de Soacha es realmente un municipio que los invito a conocer. Muchos de nosotros, de pronto con un poco de ingenuidad, estigmatizamos lo que es ese municipio. Es un municipio pujante, creciente, con unos retos muy importantes. Infortunadamente nosotros nos topamos con Soacha cuando vamos saliendo por el suroccidente de Bogotá hacia de pronto los lugares de descanso y pues lo sufrimos a veces cuando tenemos represado el tráfico y tenemos que esperar unas cuantas horas allí, pero Soacha es mucho más que el trancón, es mucho más que la autopista. Soacha son 14 veredas, Soacha son dos distritos especiales, Soacha son seis comunas, según el DANE más o menos unas 530 mil personas proyectadas por el censo del 2006. La realidad es que Soacha hoy en día pasa del 1.200.000 personas, en un municipio donde todo lo que ha sido la cromatografía social y los fenómenos de desarrollo socioeconómico en Colombia se condensan allí. Y yo creo que en Latinoamérica no hay una ciudad, con el crecimiento demográfico y con todas las particularidades sociales que tiene Soacha.
no la hay. O sea, uno no puede comparar ni en México o en Brasil, una ciudad que en los últimos 10, 15 años ha tenido el crecimiento tan impresionante. Entonces, abordarlo desde la academia, desde la universidad, realmente es un aprendizaje impresionante. Tuvimos la oportunidad entonces que la Secretaría de Planeación nos invitara para hacer el estudio que fue mencionado, el de la redefinición productiva del municipio. ¿Para qué? Para hacer plan de ordenamiento territorial. Entonces, la meta es tener plan de ordenamiento territorial. Entonces, dicho esto, desde el año pasado empezamos a hacer aproximaciones, formalizamos ya el contrato a principios, a final, muy a final del año pasado y empezamos a ejecutar. Y lo que les voy a mostrar a ustedes a continuación es justamente cómo se llevó a cabo el proceso, qué hemos hecho y qué perspectivas hay, y cómo intentamos aportar un granito de arena, porque allí los retos son bien grandes, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo fundamental es aportarle al municipio con una redefinición productiva, ¿cierto? Con un fortalecimiento del aparato productivo tal que permita entender para dónde va su desarrollo territorial. Entonces, empezamos hablando por lo que son los planes de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial, y fundamentalmente el país ha… Si tú quieres, siéntate tranquila. Siéntate tranquila, te vas a cansar. Pues, no te preocupes. Los planes de ordenamiento territorial son consecuencia de una política de evolución en los sistemas de planeación del país. Hace unos 30 años en Colombia la planeación era muy espontánea, muy empírica. Realmente poco a poco el país, después de la constituyente del 91, empezó a decir, oiga, tenemos que planearnos, ¿de acuerdo? Y el país ha evolucionado en la cultura de la planeación, ¿sí? Como lo vamos a ver aquí, algún marco normativo, y parte de ese ejercicio de la planeación es el territorio, ¿sí? Donde empezamos a decir, muy bien el desarrollo económico, pero ¿la gente qué? Alguna vez alguien decía que en Colombia de pronto la economía iba bien aunque la sociedad fuera mal, y pues eso es como un contrasentido, ¿de acuerdo? Y la idea es que la economía esté a servicio de la sociedad y vaya de la mano de la sociedad. Entonces, esos ejercicios de planeación donde solamente teníamos indicadores coyunturales y de momento, desde mediados de los 90 empezó a cambiar radicalmente en el país. En ese orden de ideas, ¿qué busca un plan de ordenamiento territorial? Busca orientar el desarrollo del territorio, regular la utilización del territorio, la transformación y la ocupación del espacio público, donde hay principios fundamentales, ¿no? Lo público prevalece sobre lo privado. Yo les cuento para los que son más jóvenes, alguna vez, algunos de ustedes conocen la Avenida Primera de Mayo. La Avenida Primera de Mayo toca tangencialmente al barrio Restrepo. Y los que tenemos un poquito ya más de canas en la cabeza, recordamos que ahí en la 22 con ¿qué es eso? Como con 20, ahí donde se cruza el Restrepo con el Olaya, ahí hubo una casita, que yo me acuerdo tanto, ¿cierto? De infancia, unos pinitos y una casita de un primer piso como una casalote y estuvo años atravesada ahí. Entonces, la Primera de Mayo llegaba hasta ahí, se topaba con esa casa, tocaba darle la vuelta a la casa y seguía la Primera de Mayo, ¿de acuerdo? El hecho de crear una vía en Colombia hace unos años era un problema complicado porque si alguien tenía el predio ahí, no lo vendía, no negociaba, eso era poco a poco hemos evolucionado a decir, se respeta la propiedad privada, pero tiene que prevalecer el interés del común, ¿cierto? No se puede frenar el desarrollo. Entonces, poco a poco entramos en el tema de negociar y concertar ese desarrollo. Fíjense que en el año 97, la ley 838, en su artículo 2, ya habla del ordenamiento del territorio y se fundan los siguientes principios. Uno, la función social y la ecología de la propiedad. Dos, la prevalencia del interés general sobre el particular, lo que les estaba comentando. Y tres, la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Esto parece algo menor, pero cada cosita de estas hubo necesidad de interpretarlas adecuadamente, de reglamentarlas sin que transgrediéramos de todas maneras el derecho individual y de ir creando una cultura alrededor del tema. Esto parecería obvio, parecería que casi que vendría desde el derecho romano, pero no hay tal implementarlo. Fíjense que llevamos 20 años tan solo. Se habla también de la importancia de la participación democrática en los procesos de planeación. Entonces, el artículo 4 se habla del ejercicio de las diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación de intereses. Entonces, ya no es que el gobernante viene y hágame aquí el puente, ¿cierto? Y ya, yo hace unos 5 o 6 años, tuve la oportunidad de ver la materialización de una canción que de pronto ustedes han escuchado, que es de folclore nuestro, que dice que puentes donde no hay ríos. Entonces, tenía un estudiante de maestría en Arauca y fui a la finca de él
Y pues sí, la finca tenía un puente sin río. O sea, estaba el puente antes y después del puente no había carretera. Entonces era una finca con un puente. ¿Sí? Sí, pero ¿cómo así que hicieron el puente? Me dijo, es que aquí está proyectado, que habían proyectado que iba a pasar una avenida. Hicieron el puente y ya quitaron una proyección. Entonces quedó la finca con puente. Sí, porque a alguien se le ocurrió. ¿Sí? Ese tipo de cosas ya no pueden pasar. O sea, ya es, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensan los pobladores? ¿Qué piensan las organizaciones? Se concertan muchísimo. El gobierno nacional, el Estado, más que el gobierno, tiene una reglamentación sobre cómo se aprueban, por ejemplo, los planes nacionales de desarrollo. El DNP, el Departamento Nacional de Planeación, tiene adjunto algo que se llama el Consejo Nacional de Planeación, que es un sistema de consejos territoriales y regionales en el cual cada cosa que se hace en el Plan Nacional de Desarrollo tiene que concertarse a nivel de municipios, a nivel de gobernaciones, a nivel de país inclusive. Entonces, el país empieza cada vez más a interpretar esto de la ley 997. Y sí les puedo comentar, nosotros en otro trabajo que hicimos también con el CID, pero ya para el DNP, donde acompañamos en la formulación del Plan Nacional de Gobierno de Desarrollo de 2014-2018, pudimos vivenciar que de alguna manera se intenta realmente socializar y retroalimentar los planes de desarrollo a partir de una participación democrática que hace unos años, como les digo, era algo exótico. Otro tema importante que nos da el marco normativo del 97 es la armonía con el plan de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Los planes territoriales a nivel de municipio, a nivel de departamento, tienen que articularse, ¿sí?, con sus pares a nivel de niveles superiores. O sea, esto es, el plan de ordenamiento de Soacha no puede desvirtuar ni desconocer el Plan Nacional de Desarrollo, ni puede desconocer las políticas de desarrollo que tenga la gobernación. De eso implica el tema de la armonía. Más para acá, en el año 2011, hay que decir que ha habido sentencia que ha normativizado y ha reglamentado ese tipo de conceptos, pero más para acá, en el año 2011, ¿qué se encontró? Que bien se estaba haciendo la tarea, pero se quedaba de manera corta, ¿de acuerdo? Por decirle a ustedes algo, una cosa que aprendió el país es que nosotros éramos buenos planeando. Somos muy buenos planeando, pero somos regularcitos ejecutando. Y el problema nace en la planeación, porque ustedes le dicen, bueno, la meta del plan de ordenamiento territorial referente al desarrollo ambiental de X municipio es tener 3 estudios de prefactibilidad, hacemos los estudios. Entonces, somos buenos estudiando, somos buenos diagnosticando. Pero bueno, ¿y qué es lo que se espera que se hagan con esas metas? ¿Cómo se implementan? Y finalmente se entendió que eran indicadores de proceso. Realmente los indicadores de impacto es cómo se ven beneficiadas las comunidades, cómo modificamos los indicadores y afectamos, por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas. ¿Cómo logramos satisfacer mejor esas necesidades a partir de estos estudios? Entonces, esa reflexión nos condujo a la ley 1454 del año 2011, por la cual se dictaban normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial. Y se mandan unos principios fundamentales de soberanía, autonomía, descentralización, integración, regionalización, sostenibilidad, participación, solidaridad, diversidad y los que están al lado derecho, que no va a leerlos para brevedad. Pero llamo la atención los que están en negrilla. En negrilla destacamos 3, que son los de prospectiva, sostenibilidad y participación. Entonces, cualquier plan de ordenamiento territorial en Colombia debe tener muy bien definidos estos principios y sobre todo estos 3 que están allí subrayados, ¿de acuerdo? Y llamo la atención uno que es prospectiva, una palabreja que ha aparecido 15, 20 años atrás de manera masiva y que lo que nos está diciendo es planeemos el territorio a largo plazo. Yo no puedo modificar un territorio a 2, 3 años, yo puedo modificar un territorio necesariamente pensando en políticas 10, 15, 20 años. La prospectiva, de una vez me anticipo, que le hicimos a Soacha se hizo a 24 años adelante. ¿Cierto? Las ciudades grandes en el mundo, ¿cierto? No sé, Nueva York, Barcelona, Madrid, Lima, México, Ciudad de México, se han prospectado 20, 30 años adelante. Entonces, ojo, esto también estoy diciendo que este ejercicio de prospectiva no se hizo para Soacha solamente, se ha hecho para Bogotá, para Medellín, para Cali, para otras ciudades y para ciudades en el mundo. Es una herramienta de gestión que se ha masificado, que tiene sus bondades y que permite crear consensos y mirar a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo pide hoy en día. Tan es así que el COMPEX 3870 plantea potenciar aún más los sistemas de ordenamiento territorial y dice, vea, vamos a plantear unos planes de ordenamiento con una visión moderna. Y en la visión moderna hay 2 elementos fundamentales que se contemplan. Uno es partiendo de la vocación productiva, qué hace el municipio, qué no hace, ¿cierto? Y 2,
mecanismos de indicadores como tal. Entonces, el estudio que ustedes van a ver aquí en adelante tomó 5 ejes conceptuales esenciales, retomados a partir de la normatividad colombiana, de dónde se están haciendo los acentos, ¿cierto? Y retomados de lo que el DNP le está exigiendo hoy en día a Soacha, que articule para generar un plan que sea un plan de ordenamiento territorial que sea moderno y aceptable. Entonces, 1, prospectiva; 2, sostenibilidad; 3, participación; 4, vocación productiva; y 5, el tema de medibilidad. Entonces, esos son los temas que vamos a desarrollar. Primero, el tema de seguimiento y evaluación. Ya les decía a ustedes que en los sistemas de planeación no es solamente bueno decir qué estudios vamos a hacer, sino cómo afectamos la calidad de vida. Entonces, pensamos en indicadores de impacto necesariamente. Y para generar indicadores de impacto, una de las cosas que pidió Soacha que nosotros valoráramos era el tema de las fuentes de información. ¿Qué se ha hecho? Lo primero que uno encuentra en un municipio de estos es que no hay nada. No hay nada. Definitivamente, nunca se ha hecho un estudio, nadie sabe qué pasó, ¿cierto? Pero eso es lo primero que uno encuentra. Pero cuando empieza a entrar un poquito más al detalle, la verdad es que hay mucho, ¿de acuerdo? Son municipios que cada alcaldía de turno, cada entidad de turno ha intentado estudiarlo y realmente nos sorprendimos. Hay una buena cantidad de información. ¿Qué problema tiene esta información? Las fuentes no son coincidentes, las metodologías no son coincidentes, los poseedores de información a veces no son conscientes que tienen información, no se les ha dado suficiente uso. Sobre estudios anteriores, no se ha hecho la valoración del impacto de los estudios que se realizaron en su momento, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco la radiografía de lo que usted puede encontrar en un ministerio, en una entidad, ojo, y por qué no, en una universidad, ¿de acuerdo? Cuando las entidades son tan grandes, a veces la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, y ahí realmente hay una buena cantidad de estudios. Entonces, fue prudente lo que se solicitó desde Soacha, hacer una arqueología documental, una valoración de documentos. Encontramos que la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Desarrollo Económico, la misma alcaldía, la CAR, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Ministerio de Comercio, la Gobernación de Cundinamarca, algunas universidades, todos ellos habían hecho estudios sobre el desarrollo social y económico de Soacha. ¿De acuerdo? Y algunos estudios suficientemente bien sustentados. Entonces, de la calidad técnica sería injusto decir que alguno de ellos no tiene unos estándares adecuados. Y solamente que de pronto no se condensan y sufrimos acá el síndrome de Adán. Es que muchas veces las administraciones en lo público, cuando llegan, suponemos, porque he hecho parte de ese ejercicio, que es total caos, que no había nada. Entonces, oiga, ¿por qué no hacemos un estudio de esto? No, es que por allá, como no hace estudio, hagamos nuestro estudio, hagámoslo, o sea, dejemos nuestro estudio ahí, ¿sí? Entonces, vamos acumulando estudios. La verdad es que en lo público nos falta la cultura de leer lo que el otro hizo, porque muchas veces llegamos a realidades que ya fueron estudiadas. Y esto fue lo que encontramos, que a nivel interno y a nivel externo, Soacha tenía un buen capital de información, una buena cantidad de información que había que digerirse y que había que analizarse. Y parte de lo que se hizo fue crearse un centro de información documental en el cual todos los que estábamos relacionados con el proyecto íbamos aportando el documento, lo íbamos subiendo en tiempo real a sistemas y compartidos virtuales para que se fuera acumulando la información y para una vez dejar el precedente que la información no era de la Universidad Nacional. La información, lo que estábamos haciendo era organizándolo, pero claramente la información es de los diferentes grupos de interés involucrados en el proyecto. Más de 70 proyectos que consideramos que eran aportantes, ¿cierto? Y que se disponibilizaron en un sistema de Google Drive. Por decir algo, permitimos entender cosas que eran razonablemente previsibles, pero que ya habían estudios anteriores. El tema, por ejemplo, de la pobreza extrema en Soacha, pues es importante. Pero ¿por qué es importante? O sea, uno encuentra que hay familias prestantes de la sociedad colombiana, sin hacer ningún prejuicio social, ni mucho menos ni político, pero que tienen plata metida allá. Hay familias de medios de comunicación y de la vida nacional que tienen bastante dinero metido en Soacha. Sí, bastante. Pero al mismo tiempo uno encuentra que Soacha la gran mayoría es estrato 1, 2 y 3. Sí, pero gente de estrato 3 tienen ciertos capitales que no son despreciables. Entonces, en Soacha no nos imaginemos que todo es pobreza tampoco. Lo que pasa es que ha llegado tan rápido una inmigración bastante fuerte que hacer la cobertura de servicios básicos no siempre es fácil.
el poblamiento de las montañas hacia el sur del municipio ha sido demasiado rápido y lograr la cobertura con vías de comunicación, alcantarillado, con… Curiosamente hay algo que llama la atención, ¿no? No se ha terminado de asentar la invasión de turno cuando ya Codensa está cobrando, ¿no? Esos hipostes uno ve rapidito, lo va metiendo. Entonces hay un tema que uno dice, ¿cuál es la negociación entre los servicios públicos y el desarrollo territorial? Porque invasión que se respete ya tiene su transformador, ¿cierto? Entonces es una cosa que uno no acaba de entender ahí, pero pues son lógicas de pronto de mercado que llaman para la prestación de servicio que son complicadas. Entonces, Soacha tiene grandes ratos, pero también quiero por favor con estas cifras no, que no empecemos a estigmatizar al municipio, a decir vea lo mal que está, de pronto algún político destacado de nuestra dirección ciudadana acá en Bogotá hizo un comentario desafortunado comparando a Soacha con otro municipio. Y yo creo que nos quedamos cortos con ese tipo de estigmas, ¿de acuerdo? Eso, ese tipo de cosas, nosotros como bogotanos o como soachunos, no nos conviene crear ese tipo de estigmas porque la verdad es que las fronteras son muy permeadas. O sea, hay partes donde usted exactamente no sabe dónde termina Soacha. Nominalmente en el mapa está, pero exactamente por cultura y demás no sabe dónde termina Soacha y dónde empieza Bogotá, ¿de acuerdo? Y si cada uno de nosotros pensara exactamente dónde empieza y dónde termina, pues nos vamos a dar cuenta que es algo que es 1.200.000 personas que hacen parte de la megápolis nuestra, pero que nosotros exactamente no tenemos el censo hasta dónde llega Bosa o hasta dónde llega la comuna, la localidad de Bolívar, ¿cierto? Y hasta dónde empieza la comuna 4 en Soacha. Entonces, estamos muy, muy intrincados. Entonces, un tema grande es la pobreza, es un reto importante. Sí, alrededor de otros municipios del departamento hay un reto por mejorar, pero vuelvo a insistir que tengamos cuidado con la lectura de estos, a qué se debe y cómo lo ha sorteado el municipio. Claramente, es una fuerte composición de microempresas. Soacha, en el plan de ordenamiento territorial que se creó en el año 2000, le apostó fuertísimo a fortalecer su crecimiento industrial, a atraer industria. Desafortunadamente la dinámica no ha ido necesariamente en ese sentido. Algunas empresas se han ido de Soacha, han buscado Sabana Occidente o Sabana Norte Occidente para reubicarse. Y uno ve que lo que sí se ha disparado en la comuna 3 particularmente es lo que tiene que ver con la microempresa. Es una realidad, hay que pensar entonces en microempresa. Hay que pensar en cómo uno da la cobertura para el fortalecimiento de esas microempresas. Sería muy fácil como gobernante decir, pues quitemos esa cantidad de microempresas y metamos allí concesionarias y metamos allí empresas grandes. Y, sí, pero los temas de movilidad, los temas de seguridad y una cantidad de coyunturas de las cuales Soacha muchas veces ha sido más que causa víctima, ¿cierto? Pues no da para que el municipio se desarrolle así. Inclusive en algún momento los gobernantes han dicho, apostémosle a ese desarrollo industrial, pero eso no ha sido tan fácil. La realidad del municipio es que hoy en día se fortalece fuertemente la creación de valor en unidades pequeñas, ¿de acuerdo? En unidades, muchas de ellas inclusive no formalizadas. Como también es una realidad, ¿cierto? Que la concentración de activos está pues obviamente por el lado de las microempresas y de las pequeñas. Grandes empresas prácticamente tienen un componente muy reducido de activos. No quiere decir que a mediano plazo la Soacha no pueda tener un tipo de desarrollo en ese sentido. En aspectos económicos vemos que está bastante centrado en el tema, ¿cierto?, de lo que es agricultura y de lo que es servicios, ¿sí? Servicios y, perdón un momento, es agricultura, perdón, y comercio, de acuerdo, y comercio. Es la gran mayoría de, ¿cierto? Entonces, Soacha vive de eso, del comercio, del menudeo. Gran parte de la fuerza de la mano de obra de los soachunos viene a trabajar a Bogotá, ¿de acuerdo? Soacha es de cierta manera un municipio dormitorio para mucha gente que trabaja en Bogotá, y hay el problema de movilidad, ¿de acuerdo? Que se tiene en las horas de la mañana. Bueno, una de las cosas que encontramos es que información actualizada para determinar los temas de crecimiento de Soacha no fue nada fácil. O sea, a Soacha son fronteras porosas, pero de otra lectura, el presupuesto de Soacha, una ciudad de 1.200.000 habitantes, referente al presupuesto de Bogotá, son realidades totalmente ajenas. ¿Sí? Si uno va a coger la cobertura que se tiene
La inversión social que se hace para necesidades básicas de la infancia, del adulto mayor, de la mujer cabeza de familia, de lactantes, de jóvenes que están saliendo en este momento en procesos de rehabilitación y demás, por persona, o sea, el per cápita realmente en Bogotá, siempre los indicadores es no 10%, no 20%, es 10, 20 veces más. Sí, es una cosa abismal. Y eso hace que la información que tengamos de Soacha, realmente, aunque encontramos una cantidad de estudios desde el punto de vista del rigor econométrico, es muy reducido. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Para esta parte del estudio, la ayuda de nuestros economistas, y ahí les comento y le agradezco a los colegas que nos acompañaron en el estudio o que nos han venido acompañando. En el estudio contamos con ingenieros, contamos con economistas, contamos con sociólogos, con politólogos, ¿de acuerdo? Es un grupo realmente integrado. Y del lado de Soacha, pues tuvimos también una interfase con diferentes profesionales. O sea, esto no se hace solamente con una disciplina. Lo que decía la profesora Vera es un grupo interdisciplinario que intenta abordar este tipo de proyectos. Entonces, lo que hizo nuestro grupo de economistas fue hacer proyecciones a partir de lo que se conocía de Bogotá, ¿de acuerdo? De Bogotá, o sea, interpretar prácticamente a Soacha como un barrio semejante a una de las localidades próximas, ¿sí?, al municipio, o sea, semejante a Bosa o semejante a Ciudad Bolívar. ¿Por qué? Porque datos propios, ¿cierto?, a ese nivel, aunque contábamos con otro tipo de información, no fue posible. Y sobre todo, datos en función del tiempo, en series. Digamos que la Secretaría de Desarrollo Económico de allí ha tenido estudios muy puntuales, pero no siempre han sido juiciosos. Mientras que curiosamente ciudades como Bogotá, ¿cierto?, la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿cierto?, y la Cámara de Comercio tiene información mucho más estructurada y mucho más centrada. Esto fue una cosa al principio un poco difícil de entender por los colegas de Soacha, porque nos decían, nosotros queremos datos de Soacha, que usted nos haga las proyecciones econométricas de crecimiento por sector de Soacha. Y le decíamos, pues nosotros hacemos las proyecciones, pero si tenemos insumos, pero es que no tenemos los insumos. Entonces decían, obtengan los insumos. Eso es otro estudio, ¿cierto? Eso es otro estudio. Obtener insumos para hacer estas series de tiempo, eso no se hace de la noche a la mañana. Eso desbordaba la expectativa, hubiese sido fabuloso hacerlo, pero desbordaba la expectativa y uno tiene que entrar a concertar con el actor social que lo está involucrando en el proyecto, porque pues obviamente hay ansiedad, pero uno tiene que mirar hasta dónde va. Entonces, lo que se hizo fundamentalmente fue mirar indicadores macroeconómicos de país, de ciudad, de Cundinamarca, y a partir de eso, digamos, intentar extrapolar a lo que sería el municipio, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos permitió, pues meramente la parte económica, yo supongo que el documento final, después de que tengamos autorización de la alcaldía, que ya fue aprobado en grosso modo en su versión que hemos socializado ante el Consejo de Gobierno y ante diferentes eventos en Soacha, lo tendremos disponible para el CID y probablemente a mediano plazo la perspectiva también es que, centrado en la discusión académica sobre desarrollo territorial, vamos a trabajar un documento que sea publicable. Digamos, nosotros hemos tenido la cultura que de ciertos proyectos de envergadura dejamos un documento, un testimonio escrito sobre lo que pasó en el territorio. Entonces, lo que fue la parte matemática de manejos de las tendencias econométricas están en el documento en menudo, pero grosso modo lo que se llegó fue a lo siguiente y es importante. Entonces, ¿cómo está el PIB? Perdón, me voy a estacionar por este lado, la espalda de la cámara. Voy a leerlo desde acá entonces. Dice, el PIB comercial el primer semestre de 2017 se predice en un nivel de menos 0,18, o sea, todos sabemos que este primer semestre ha sido retraído. A nivel mediano, a nivel de unos 2, 3 años, todo se proyectó hacia el 2019-2020, más o menos estaremos creciendo en un 2%. El pronóstico del PIB en transporte y comunicaciones, grosso modo, crecerá un 3,5%, esto pensando que cada vez más el corredor suroccidente de Bogotá pues está potenciando. Servicios financieros de un 4 a un 5%, servicios sociales, según los modelos que nosotros trazamos, están alrededor de un 3%, el PIB en construcción alrededor de un 5%. Fíjense que son crecimientos moderados, razonables, muy a lo que tiene el país, muy a lo que tiene la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también había una expectativa y es siempre un gobernante de turno quiere atreverse a apostar con nobleza. Pero por el otro lado tenemos que los insumos, la plata que le entra permanentemente, pues está reducida. Y en algún momento nos decían, es que queremos un POT para mejorar el tema de recopilación
de acopio de impuestos y los POT no se hacen para eso. Los POT no se hacen para mejorar la facturación tributaria de un municipio. ¿De acuerdo? Eso poco a poco se fue entendiendo que un POT no es para eso. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, lectura sobre el PIB de la construcción. Ustedes saben de Ciudad Verde. Ciudad Verde en este momento tiene más o menos unas 45,000 soluciones ya, perdón, las 45,000 proyectadas, tiene unas 30,000 ya construidas. Se espera que entre Ciudad Verde primera y segunda generación tengamos unas cerca de 90,000, 100,000 unidades habitacionales, ¿de acuerdo? Esto sumado, o sea, si tenemos 45,000 con un porcentaje y una densidad poblacional aproximadamente de 3.8 personas por apartamento, solamente en etapa 1 y 2 de Ciudad Verde tendríamos mal contadas 350,000, 400,000 habitantes más. Hoy en día Ciudad Verde le produce aproximadamente 100,000 habitantes más a Soacha. Pero se espera, quiere decir que Ciudad Verde se acaba de construir fase 2 en 3, 4 años. Eso va galopante. ¿Sí? No sé si ustedes, aquí alguno de ustedes conoce Hogares Soacha. Hogares Soacha, ¿cierto? Hogares Soacha es otra solución que nosotros no vemos, porque eso está por una cosa que se llama Vía Indumil, que es la que queda hacia adentro de Soacha. Pero eso es un proyecto que todavía no es tan grande como Ciudad Verde, pero va a crecer enormemente y se va a conectar con Ciudad Verde. Como lo vamos a ver un poco más adelante, la realidad de Soacha son… O sea, lo que uno ve cuando pasa por la autopista del sur, créanme, la que no es ni el 5% de lo que es Soacha. Es muchísimo más complejo y con una cromatografía social es impresionante. Entonces, alguna gente decía, no, pero es que nosotros no podemos seguir pensando que Soacha crezca para las BIS. Ciudad Verde, la gran mayoría es BIS, vivienda de interés social, ¿cierto? Y ojalá algún funcionario pensaría, y mucho menos permitamos que Soacha se nos convierta en un estadero de residencias VIP, de interés prioritario, donde la base social que llega es mucho más primaria, mucho más limitada, son viviendas prácticamente regaladas, ¿cierto? Pero las realidades son otras, entonces toca mirar cómo se hace para que realmente todo el sistema de redistribución habitacional pues genere valor y pues no le demos la espalda a las realidades sociales, pero también miremos cómo le vamos a generar empleo a toda esta gente que está llegando. Eso hablando en la parte de desarrollo hacia el norte del municipio, ¿cierto? Donde grosso modo hay una estructura de ciudad y de urbanismo planteado. Si uno va hacia el lado sur del municipio, hacia el lado ya de la montaña, ¿cierto? Donde están las veredas como San Jorge, ¿cierto? Como Fusungá, como Panamá, ¿cierto? Esas veredas, las realidades sociales, como lo vamos a ver un poquito más adelante, son bastante complicadas, ¿de acuerdo? Otros elementos desde el punto de vista ambiental, hay una discusión interna en Soacha y es, bueno, ¿qué hacer con las canteras? ¿Sí? Y hay fundamentalistas que dicen, y conservacionistas que dicen, hay que acabar con las canteras. Bueno, y primero que todo, las canteras estaban antes que nosotros llegáramos. Yo siempre tengo aquí a colación que yo tuve la oportunidad de crecer gran parte de mi infancia, la viví en Soacha, entonces yo vi desarrollar esa Soacha, no es ajeno el municipio para mí, tengo familia que todavía vive allí y pues uno se acuerda que desde siempre estaban allí los temas mineros, desde siempre, ¿de acuerdo? No es algo como exótico al municipio. Eso por el lado de las canteras. Entonces, ¿las canteras qué generan? Un enorme componente de contaminación. El río Soacha, que nace allá arriba en las veredas como a una hora y media del casco urbano, nace limpio como el río Bogotá también, pues no tiene la contaminación del río Bogotá ni el caudal, pero ha generado en su momento desbordes y ha inundado parte de la Comuna 2, por ejemplo. Entonces, eso se debe también a las canteras que generan un problema de contaminación por particulado sólido, o sea, polvo. ¿Sí? Entonces, esa es parte de porque ustedes ven las casas de Soacha a veces al lado de las avenidas pues como sucias, como llenas de polvo. Entonces, alguien decía alguna vez, es que eso se ve feo además. El problema no solamente es cómo se ve, es que está detrás de eso. ¿Cuántas enfermedades respiratorias? Entonces, ahí hay un componente importante y es que uno de los problemas que se está dando importantemente allí en Soacha, ¿cierto? En función del tiempo, es una mayor permanencia de, por ejemplo, enfermedades respiratorias, como se ve también el tema de mortalidad que ha estado disparado en algún momento del tiempo, ¿cierto? Por temas de seguridad. Entonces, hay allí unas realidades demográficas que no se pueden dejar de reconocer. Desde el punto de vista biofísico, pues
tenemos por un lado el contraste de crecimiento urbano, como va, y por el otro lado lo que quisiéramos que fuera el territorio. Entonces está la corporación, ¿cierto? Y esa corporación, la CAR, a veces plantea unos esquemas de desarrollo que no son realistas. O sea, para la CAR, todo ojalá pudiéramos tener el municipio en función, ¿sí?, de un área forestal o un área agroforestal o un área de conservación, ¿de acuerdo? Pero, y si usted quiere aprobar un POT en Colombia, un plan de ordenamiento territorial, tiene que pasar por la aprobación de la CAR. Entonces, la CAR tiene los terrenos, los territorios ya clasificados en función de estas categorías. Entonces, cuando usted va a intervenir en un territorio y le dice, no, pero es que eso es de conservación agroforestal, pues se le va a poner una talanquera, pero pasan cosas, ¿sí? Realmente Ciudad Verde no debió haberse construido, pero algo pasó que llegó una resolución de más alto nivel de alcaldía, de más alto nivel de los niveles, ¿cierto? Y ya tenemos lo que tenemos construido. Entonces, es un poco, o usted negocia con el órgano de control, o simplemente el desarrollo pasa por un lado suyo. Sí, esas son realidades, ¿de acuerdo? Ese es el país en el que vivimos. Entonces, el decir que Ciudad Verde tuvo siempre el nivel de negociación y concertación adecuados, pues habrá que mirar la historia, pero hay mucha parte de la institucionalidad que todavía se resiente con el proyecto porque siente que no cumplió los requisitos ni el miramiento de ese tipo de regulaciones. Ahora, ¿hasta qué punto este tipo de regulaciones también no eran una talanquera? Entonces, por un lado hay un crecimiento económico informal desbordado, asentamientos urbanos creciendo desbordadamente, y por otro lado tenemos una visión de la CAR que a veces también desborda en su perspectiva casi que idealista del terreno. Entonces, esto tiene que ser un proceso de concertación, inclusive a nivel institucional. Este es nuestro municipio de Soacha, ¿cierto? Este es nuestro municipio de Soacha, ¿sí? Entonces, ¿qué conocemos nosotros? Este hilito, ¿sí? Nosotros lo sufrimos, entre comillas, ¿sí?, cuando entramos por acá. Nosotros entramos por acá. Esto es Bosa, ¿cierto? Aquí, ¿sí? Nosotros estamos aquí muy calienticos hoy en día, por acá. ¿Sí? Esta es la 30 que hace una cantidad de cosas y llega acá, ¿sí? Entonces, este es el norte del municipio, este es el sur del municipio. Aquí están todas, estas son veredas. Vea, uno no se imagina, uno lo que ve visualmente, lo que visualmente uno puede identificar, va hasta esta parte, ¿sí?, que es muy deprimida, ¿sí? Pero cuando uno sube por acá, ¿cierto?, cuando uno ya pasa estas veredas, llega por acá a San Jorge, a Romeral, a Alto El Cabra, Romeral es acá, ¿cierto?, el Alto El Cabra, ¿cierto?, y uno encuentra unas cosas que son realmente fascinantes. Hay parques naturales, partes, hay reservas ambientales, eso es otro país, ¿sí? Y realmente nosotros en Bogotá nos omitimos el privilegio de conocer unos páramos, ¿no? Así como cuando uno sale por el lado de Guadalupe, cuando uno sale por el lado de Sumapaz, ¿de acuerdo? Es curioso ver que uno ve extranjeros haciendo ciclomontañismo por allá. Claro, no se puede negar. Hay un pedazo de inseguridad importante que es este, ¿cierto? Para que usted empiece a explorar este pedazo, ¿sí?, pues usted lo puede hacer por este acceso, por el lado de la Comuna 1, que está colindando con la Comuna 2, más o menos hasta la carrera cuarta. Aquí está como la carrera 13 más o menos, está la carrera 30 y está la carrera 44, ¿sí? Entonces, la carrera 44 que va así en diagonal, esto es la Comuna 4. Y aquí queda, todo esto es Ciudad Bolívar, ¿de acuerdo? Esto es la Ciudad Bolívar y esto es Bosa, aquí queda Tibanica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué realidades hay allí? Esto es lo que nosotros conocemos. Primera realidad que se ve aquí, la Comuna 2 está aquí, eso es Soacha. Para la mayoría de soachunos, eso es otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí hasta la gente te habla diferente. El soachuno raizal te habla de una manera diferente. Tienen su uso hablado, ¿sí? Y uno puede identificar quién es el raizal, el que está de ahí, ¿sí? Esto es el que vive aquí. ¿Esta gente vive de qué? Fundamentalmente de servicios y de la parte comercial aquí. Esta comunidad es enorme. Esta comuna se llama la Comuna 1, que inclusive pasa por el lado de, o sea, la avenida, la autopista del sur, lo parte en dos, la Comuna 1. Esto es lo que se llama compartir, ¿sí? Eso es enorme, eso es un mundo enorme, ¿de acuerdo? Por aquí viene compartir. Esto es, se está moviendo porque estaba temblando, ¿sí? Ya tengo el síndrome del temblor. Sí, puede ser hambre. Bueno, esta es la Comuna 6. Este par de comunas, esta parte de aquí, es bastante deprimida socialmente hablando.
Entonces, allá sí, la gente dice, ¿por qué no se viene a querer hacer ciclomontañismo y demás? Porque esto es inseguro realmente. Aquí quedan unos terrenos que no es que no se pueda entrar, pero hay que saber entrar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes la tipificación por color que tiene la CAR, ¿cierto? Entonces, todo debería ser o protección ambiental o tal. Y aquí tenemos uno de los grandes retos, ¿sí? Soacha, ¿cómo se desarrolló históricamente? Soacha arrancó acá, en la Comuna 2. ¿Sí? Luego, esto estábamos hablando ya de décadas, cientos de años. Luego, entre Soacha y Bogotá, que quedaba por acá, los barrios más extremos, pues había un terreno fácilmente de 20 minutos, media hora, eso era fuera de la ciudad. Luego nos empezamos a acercar y se empieza a desarrollar esta parte de la Comuna 3. La Comuna 3 es el León 13, es donde queda el mayor asentamiento de microempresa, ¿de acuerdo? De microempresa. Sí, microempresa de todo, metalmecánica, colchones, textiles, inclusive fuegos pirotécnicos y cosas de ese estilo. Ustedes se acuerdan en el año pasado que tuvimos una explosión, el año pasado no, perdón, hace 6 meses, no hace mucho, una explosión donde pues, murieron algunas personas y demás, eso se llevó a cabo aquí. La Comuna 4 es posterior, la Comuna 4 más o menos desde los 90 se fortalece y se fortalece con compartir, ¿cierto? Y este pedazo se une ya en los 90 años, 2000 fuertemente y se viene para acá, esto es montaña, aquí para acá es montaña, aquí estamos hablando de 2.550 metros de altitud. Aquí llegamos más o menos a los 3.300, 3.600 metros de altitud, ¿de acuerdo? Aquí hay un problema, ¿sí? Y es la transgresión de la parte de la frontera agrícola con la frontera de reserva de páramo. Y aquí hay un problema grande, ¿sí? En esta vereda, aquí queda la vereda Panamá, ¿cierto? Y es el tratar de trabajar, de delimitar el polígono minero. Aquí usted encuentra minería legal, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ladrillera Santa Fe, y encuentra también… economía ilegal, ¿cierto? Minería ilegal. Y hay un proyecto de mandar esta reserva hasta por acá, ¿cierto? Lo cual no sería favorable, ¿de acuerdo? Entonces, el mismo Soacha está peleando para que 250 hectáreas se protejan y queden limitadas solamente en este polígono minero y que se hagan las cosas bien. Esto es mucha tierra de todas maneras, ¿de acuerdo? Se dice que la mitad de Bogotá se construyó con la arena de Soacha. Entonces, es mucha tierra de todas maneras, ¿de acuerdo? Esos son los conflictos que el plan de ordenamiento territorial tiene que evaluar, pero no solamente desde el desarrollo económico, sino el desarrollo social, cultural, ambiental, biofísico, ¿de acuerdo? También el económico, pero toca meter todo esto en un punto de relación. Entonces, ya nos vamos acercando hacia cierto tipo de discusiones que se tenían. La gente aquí todavía piensa en tener un desarrollo turístico, ¿cierto? Hay un aprendizaje, porque está por acá en esta parte está Suma Paz, ¿cierto? Que se une después por este lado, ¿cierto? Y la gente de por acá, de Usme, de más, de Pasquilla y demás, tiene experiencias no tan afortunadas con el turismo. ¿Por qué? Porque el turismo mal hecho es depredador, es contaminante. Aquí todavía no ha llegado este vector, ¿por qué? Porque por este lado está este tapón que se hace de seguridad y de prejuicio, y aquí está Cibaté, y pues no hay que… Tampoco ser ingenuo, los olores no llegan hasta acá, pero cuando usted baja por Romeral, ya este pedacito para llegar a pescar la que viene de Cibaté, este pedazo ya huele tremendamente por el embalse del Muña. Esa laguna de oxidación desafortunadamente no ha funcionado muy bien y los colores son bastante fuertes, ¿de acuerdo? Entonces, alrededor de otro detalle, por favor, ya para comentar, porque los mapas nos ilustran mucho. ¿Sí? Esto es Soacha, ¿sí? Esta es la parte urbana. Para que ustedes se hagan una idea, en todo este terreno, que es rural, conviven más o menos unas 8.000, 10.000 personas. ¿Sí? En este terreno, ¿sí? Conviven unas 400.000 personas. El problema es que este no es la verdad de Soacha. ¿Sí? Soacha en realidad es todo esto, así. Todo esto así. Ahí vive 1.200.000. O sea, este mapa es de hace 15, 20 años, está desactualizado. Lo triste es que toda la institucionalidad lo maneja así, porque fue lo que se aprobó en el POT del 2000. Y ojo, los POT se tienen que analizar cada 4 años, ¿sí? Y aprobar cada 12. Por eso se hizo Soacha a 24 años, a 2 vigencias del POT. Más o menos el 75%, por no decirlo, por dar un orden de magnitud, de los municipios en Colombia no cuentan con POT aprobado. Eso es gravísimo, porque no hay un nivel de interlocución con el Estado, porque no hay un nivel de interlocución con las gobernaciones, porque no hay un claro direccionamiento hacia dónde. Entonces se hacen aprobaciones parciales
Y la parcial es que hay un constructor o hay un actor de fuerza económica que dice, construyamos acá, pero es que construyamos acá y construyeron ahí. Entonces, terminamos generando los territorios con un desarrollo al estilo Frankenstein, por pedazos. O sea, le conviene la institucionalidad al Estado, al sector económico, a la sociedad, que se aprueben los POT. Una ciudad que tiene POT y que ha visto los beneficios enormemente de tenerlos es Medellín. ¿Sí? Por eso la interlocución, por eso los sistemas de transporte masivo, por eso la merma en los indicadores de violencia. ¿De acuerdo? Por eso el desarrollo económico que tiene Medellín. ¿De acuerdo? Porque Medellín ha sido juiciosa en tener en cuenta del consenso no fundamental. Usted puede ser de una u otra alianza política, pero en lo fundamental se ponen de acuerdo. Nosotros tuvimos la oportunidad en este proyecto y una relación macro que hicimos con Soacha, porque con Soacha este no es el único proyecto que estamos haciendo otros dos más, de ir a Medellín y hablar con la institucionalidad de Medellín. Y ahí uno entiende la importancia del POS. El POS sencillamente es, pensemos diferente, pero tenemos un norte común. Es un desarrollo social, es lo que hicieron Irlanda, con los procesos de negociación en mitad de la guerra. Nos podemos dar todo el plomo que queramos, pero nuestros hijos tienen que comer de algo. Y algún día alguien se tiene que cansar de eso. Y cuando se cansen de eso, van a encontrar un sendero común. Lo mínimo. ¿De acuerdo? Eso nos falta en la gran mayoría de municipios y ciudades en Bogotá, en el país, perdón. Y caso típico de Bogotá, que se ha vuelto una bandera de negociación y todavía estamos dándonos la pelea. Bogotá no tiene un poder en este momento vigente. ¿Sí? Tiene uno que se ha prolongado, pero de tiempos atrás. ¿Sí? Y de ahí todo lo que pasó con Doña Juana, con el aseo y con todo esto, porque el gobernante de turno empezó literalmente a improvisar. Y ahí tenemos las consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, es fundamental tener un POT. La ley lo pide, los municipios la piden, pero tiene que ser de la mano de la vocación productiva, pero también del desarrollo social. Entonces, ¿qué tiene en este momento? La institucionalidad cuenta con un mapa que es este. Pero la realidad es que, mira, en este mapa de Soacha, ¿sí? En este mapa de Soacha, no existe Ciudad Verde. Ciudad Verde, les voy a contar dónde está, en esta vereda, que se llama Bozatama. ¿Sí? Por aquí llega el río Tunjuelito, ¿sí? Aquí llega el río Bogotá. El río Bogotá luego se descuelga por acá, así, y pasa por acá. ¿Sí? Pasa el río Bogotá. Lalo viene por acá, así, Lalo viene por acá. En otros mapas y con más detenimiento, pues podría mostrarles todo eso. Hicimos una cartografía, una fotografía de 360 grados, levantamos drones más o menos a 80, 100 y tipificamos todo el municipio. ¿De acuerdo? Esto lo hicimos, eso pues nos requería mucho más tiempo, pero eso ya fue un trabajo hecho con ingeniería a bordo y tal. ¿Sí? Soacha, nos guste o no, ¿qué dice la CAR? La CAR dice, señores, por acá tiene que estar el desarrollo agrícola, el desarrollo forestal, el desarrollo ambiental. ¿Qué dice la realidad? Y eso yo le explicaba esto al señor alcalde, aunque él perfectamente lo entiende, a él y al que viene, porque prácticamente uno ya más o menos sabe quiénes van a venir. Mire, ¿la realidad cuál es? Lalo ya está aquí, Lalo viene acá. Soacha, aquí está Hogares Soacha, aquí está todo lo que tiene que ver con Ciudad Verde. Imagínense, 100.000 personas no están en el mapa. Pero ojo, el desarrollo proyectado, lo que ya le están echando cemento, ¿cierto? 3 centros comerciales, 2 universidades y una cantidad de cosas allí, ¿sí? No existe, no existe. Es un contrasentido. Entonces, fíjense que no tener un desarrollo, un plan de ordenamiento, hace que empecemos a hablar de realidades que no están, que realmente son aspectos críticos, porque no estamos asumiendo realmente lo que es la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, urge el plan, pero un plan que sea concertado. Mire, Soacha es una realidad. En 10 años, de este componente a este componente del río Bogotá, van a haber por lo menos 6-7 puentes. ¿Sí? En esta parte de Hogares Soacha, la construcción ya queda más o menos como a unos 200-300 metros del río Soacha, y un poquitico más del río Bogotá, porque el río Soacha finalmente, el río Soacha viene por acá, hace por acá un AU, se devuelve y aquí desemboca en el río Bogotá. Ahora, una experiencia, colegas, y pues me refiero también a los que estamos en formación, estudiantes de maestría, de posgrado, por favor, cuando uno hace un trabajo en el territorio, y hay que hacer trabajos en el territorio, porque le da a uno mucha pertinencia de realidad, lo menos que uno tiene que hacer es conocer ese territorio. Ustedes se dan cuenta, un regalo que nos dio la vida en este proyecto fue haber conocido el municipio. Lo maciamos lo más que pudimos, comuna por comuna, vereda por vereda. ¿De acuerdo? Hay que ir allá, no es que estamos acá en la universidad, estamos aquí en Bogotá, calienticos y allá no vamos. No, es que Soacha es inseguro, es que… No, nada de eso.
se puede andar. Allá no hay antropofagia ni cosas así. ¿Sí? Entonces, por favor, hay que conocer la realidad. Hay que, como yo le digo a veces a los investigadores, hay que untarnos las uñitas de tierra. Hay que sentarnos allá en el bulto de papa. Hay que desayunar con el agricultor. Hay que estar con el señor alcalde. Hay que conocer las cifras. Hay que estar con el consejo. Hay que entender y ponernos la mano en la institucionalidad. No podemos llegar con un discurso beligerante y contestatario per se. La proyección desde la universidad tiene que ser, ante todo, solidaria, proactiva, sustentada, ¿de acuerdo? Y el sustento quiere decir con rigor académico, contratamos muy buena gente para este proyecto, pero también con pertinencia en la visita, en el trabajo de campo. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta que algo aprendimos del municipio, montones, y nos lo disfrutamos, hay que decirlo, ¿cierto? Ojalá que el valor agregado nuestro sea realmente gratificante para ellos. Aquí hay una condición, se hizo también por parte de nuestros investigadores de este proyecto y de otro proyecto que estamos trabajando a la par, porque este está trabajando con el proyecto de Avenidas Torrenciales y con el proyecto de la ESI, que es una empresa de desarrollo industrial. Sí, y nos dimos cuenta dónde están las zonas de vulnerabilidad. Aquí viene el río Soacha, vea. El río Soacha viene por aquí, tras, este es un humedal, ¿cierto? Se mete por acá, ¿sí? Y aquí hay una finca enorme, ¿cierto? Viene y desemboca después en el río Bogotá, ¿de acuerdo? Entonces, este río, cuando el lecho del río se levanta demasiado por contaminación, pues ¿qué pasa? Esta parte todavía está en ángulo, pero esta parte de aquí se puede perfectamente inundar. ¿Sí? Aquí hay una finca que se llama Malachí, porque conocen a Soacha, que eso queda muy metido acá en la comuna, este pedazo, esto se llama Malachí. Es un pedazo enorme. Todo esto, para que ustedes hagan una idea, eso son como, ahí cabrían como unos 6, 7 barrios por lo menos. ¿Sí? Esto es una finca que va a ser construida. Sí, por acá queda Hogares Soacha y todo este pedazo es lo que es Ciudad Verde. ¿Sí? Bueno. Entonces, riesgo de inundación. Aquí hay algo, eso también lo produjimos en nuestro estudio, pues no es la primera vez que se habla, pero lo actualizamos al día de hoy. Factores de riesgo, esto lo hicimos con ingenieros ambientales que estaban trabajando en nuestro equipo, ¿cierto? Entonces, mirar incendios forestales, inundación. Ah, porque eso es importante. La CAR, cuando usted hace un plan de ordenamiento territorial, le exige analizar factores de riesgo, ¿sí? Y planes de vulnerabilidad, ¿sí? Para hacer contingencias. Entonces, le pide a usted mirar qué riesgos tiene usted, por ejemplo, de remoción de masas, qué riesgo de inundación, de incendios forestales, de avenidas torrenciales, ¿cierto? Y riesgo industrial, ¿cierto? Por contaminación que podamos generar. Entonces, aquí están los diferentes factores de riesgo que se dictaminaron en el municipio. Bueno, muy bien, esto es alguna de las vistas. Para el que esté más interesado, pues también con el permiso debido de la alcaldía, tenemos unos estudios que se hicieron de altura, donde tipificamos todo el municipio y donde estas zonas de conflicto son muy claras. Zonas de conflicto como, por ejemplo, cuando usted va saliendo de Soacha y ya salió la vía principal que uno lleva, ¿sí? Esa vía se topa, esa es la carrera novena, la que usted coge más o menos desde Bosa para allá, desde la estación de Bosa para allá, cuando la nomenclatura cambia de verde, el colorcito cambia de verde, que es Bogotá, a café. Ahí usted empieza a Soacha, ¿sí? Se empieza más o menos como en el segundo puente peatonal después del terminal del sur. ¿Sí? Entonces, pasa usted el segundo puente peatonal y ahí usted ve que la numeración de las casas cambia. Ahí usted arranca a coger la carrera novena, esa que va por toda ahí, la carrera novena. Y en el centro, más o menos, después de que usted pasa el trancón ahí bravo, que hoy acaban de colocar unos semáforos, ¿sí? Ahí donde quedan las terminales de los buses y demás, esa es la calle 13, es como el centro ahí. ¿Sí? Ese es como un gran definitorio. Y después de eso, acaban de colocar una cantidad de semáforos ahí. Y usted coge a este lado, queda una urbanización de Soacha que se llama Maiporé. ¿Sí? Antes de Maiporé, usted ve para arriba, y ahí los invito para que la próxima vez vean, encima de Maiporé, y un poquito antes, usted levanta la mirada y queda un sector tremendamente deprimido, que se llama Altos de la Floresta. Yo creo que ese es el sector de crecimiento deprimido más grande del país. Eso es una de las bombas sociales más grandes que hay. Es un sector netamente de invasión, pero además con unas patologías sociales impresionantes. Allá hay que saber entrar, porque si no se le olvida el camino. ¿Sí? Pero ojo, allá hay familias, hay niños, hay madres gestantes, hay adultos mayores, hay gente viviendo allá.
Usted no puede estigmatizar y decir que todos son tal o cual. Eso es un problema creciente. Eso de para allá se extiende importantemente. Soacha tiene ese tipo de connotaciones. Entonces, uno cuando hace este tipo de levantamientos fotográficos, uno puede evidenciar claramente las zonas de conflicto. Una cosa importante para el estudio fue determinar las zonas de conflicto. ¿Y qué son zonas de conflicto? Fundamentalmente, zonas donde se cruzan actividades económicas distintas y donde el desborde de una actividad económica con la otra conduce a temas de informalidad. Y al entrar a la informalidad, conduce simplemente a crisis sociales. ¿Sí? Entonces, los barrios que empiezan a comerse la frontera forestal, ambiental, y que empiezan a transgredir la parte agrícola, y la parte minera que transgrede la parte agrícola, y la parte agrícola que transgrede la parte ambiental. Entonces, eso es lo que usted tiene que pensar cuando está desarrollando un territorio. No solamente es usted cómo incrementa el impuesto al ICA, ¿cierto? ¿Cómo clava más red de fuente? Si no, diga, espérese un momentico, ¿usted cómo piensa un desarrollo sostenible? Porque usted puede tener un sector León 13 muy desarrollado desde el punto de vista de la microempresa. Sí, maestro, pues usted no pensó que eso no tenía suficiente alcantarillado, que eso nunca le puso las redes que eran. ¿Sí? O no pensó que sencillamente Malachi se le podía inundar con un levantamiento del lecho del río, ¿cierto? No hubo estudios de batimetría adecuada, los jarillones no están suficientemente levantados y se inunda eso. Eso pasa, en Soacha hay barrios que están por debajo. En esta parte les voy a mostrar a ustedes. Hay barrios que literalmente están por debajo del lecho del río. Bueno, aquí se alcanza a ver. Si aquí hay personas de Soacha que me puedan corregir, pues también me avisan, por favor, porque no me las sé todas tampoco. Este pedacito acá, que se ve en rojito, ¿sí? Ese rojito se inunda, ¿sí? Y se ha inundado. Porque estos barrios que están aquí, ¿sí? Que es como el límite entre la comuna, no es el límite, entre la comuna 2 y 3, ¿cierto? Este pedazo que está aquí, el barrio queda por debajo del río, o sea, el río está por encima, literalmente. Entonces, usted levanta el jarillón, se pone el jarillón y ve el río, la batimetría muestra que está a 1,50 el lecho y el barrio está a 2 metros. Entonces, medio que el jarillón falla, ¿cierto? O levanta mucho el lecho del río y hay un buen invierno, pues inunda el barrio. ¿Sí? Y no son 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, si usted dice, sí, yo estimulo el desarrollo económico por acá o por acá, ¿sí? Y no pienso en la parte ambiental, claro, maestro, usted desarrolló economía, le pagaron impuestos por un tiempo, ¿y cómo le responde a esta gente después? ¿De acuerdo? Claro, hay otros más creativos. ¿Sí? O sea, lo que es del río, el río lo retoma. ¿Sí? Eso olvídese. Hay casos muy particulares como en Valencia, no sé si ustedes los que conocen Valencia, ¿sí? En la ciudad de Valencia, en España, es célebre que hay un malecón, un bulevar muy famoso, ¿cierto? Por donde era el lecho de un río, que realmente lo cambiaron porque un día el río se creció y acabó con media Valencia. Media Valencia, no, con 3/4 de Valencia acabó, ¿cierto? Entonces hubo necesidad de guiar el río por otra parte, lo que pasó en Mocoa, ¿cierto? Que es lo que está, que le pasa, Dios no lo quiere, ha tocado madera, pero eso que está pasando en Casanare, ¿cierto? Eso en Yopales, si ustedes cogen la cartografía de Yopales, esa vaina es para andar con la camándula en la mano, porque es que el río viene así, hace un codo, ¿cierto? Pero cuando baja la montaña, cuando usted viene impulsado en la derecha, hace un codo, y ahí en ese codo hicieron la ciudad. Entonces uno dice, tingo, 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 tango, hasta que le va a pasar. Eso está cantado. O sea, no hay que ser genio para darse cuenta de eso. ¿Sí? Entonces, el acueducto de Yopal, si uno con un poquito de ingeniería que sabe, uno dice, ese acueducto, ¿sí? Dios quiera que lo terminen de hacer muy bien, porque hay versiones que cuentan que eso está complicado. Eso está complicado. Lo mismo pasa aquí. Hay alguien creativo que dice, pero oiga, pero si el río Bogotá pasa por acá, pues lo fácil, conectemos este río y unámoslo aquí. ¿Sí? Primero, se cuesta muchísimo dinero. Y segundo, pues hay que mirar realmente hasta dónde podemos llegar a tener ese tipo de desarrollos que no tengan, porque otra de la naturaleza tiene lo suyo, que no tengan reversa. Bueno. Sostenibilidad, analizamos varios puntos críticos entonces, aquí están algunos de ellos definidos. Si alguien está interesado, esta presentación supongo que será parte de las memorias del CID, ustedes pueden abrir ese link y en ese link ustedes pueden en internet ya jugar con toda la fotografía, o sea, todo el sistema de fotografía que se tomó de 360 grados altura está en internet y lo pueden consultar en este link, ¿de acuerdo? Está ahí, no hay ningún problema. Se hicieron este tipo de fotografía, pero a 360 grados se miraron diferentes aspectos ambientales, económicos y demás. Bueno, armonía y coherencia. Me están diciendo que ya le corra. En armonía y coherencia, ¿qué es lo que se busca? Que la normatividad del municipio tenga articulación y la perspectiva de desarrollo económico con la gobernación, con el departamento
con Bogotá por región y con el país. Entonces, si voy a pensar en Bogotá región, ¿qué pienso? El 90% de la carga que viene de suroccidente del país, ¿por dónde entra? Por Soacha. Entonces, yo puedo hacer pronto un puerto seco, puedo hacer centros de acopio, centrales de abasto, ¿cierto? No en Soacha, un poco más allá inclusive. ¿De acuerdo? O sea, no en la parte urbana, sino en la parte que ya sale de Soacha hacia el suroccidente. Entonces, hay una alternativa de desarrollo y ya se están auscultando ese tipo de oportunidades, ¿cierto? Yo tengo que pensar qué quiere el departamento desde el punto de vista de desarrollo económico. Entonces, tengo que articular ese desarrollo, tanto por normatividad como por perspectivas económicas. Un poquito de antecedentes sobre el POT, para contarles a ustedes que el POT de Soacha, que debió haberse aprobado en el 2012, que debió haberse estudiado cada 4 años, sí tuvo algunas revisiones, pero en este momento hay unas prolongaciones del POT del 2000, pero al 2017, desde el 2000, no se han hecho modificaciones. Entonces, hay todavía cosas que se discuten al interior del desarrollo, del uso del territorio, con las prioridades de hace 17 años. Cuando hace 17 años, Soacha tenía fácilmente un tercio, ¿cierto?, de la población que tiene hoy en día, o 2/5 de la población que tenía. Entonces, es otra realidad, ¿de acuerdo? Así es muy difícil construir territorio. Entonces, aquí en ese POT del 2000 hubo aciertos también, hay que reconocerlo. Sería injusto construir futuro a partir solamente de la crítica despiadada del pasado. ¿Sí? Se pensó en polos de desarrollo industrial, se pensaba que se llegaran más empresas. La realidad es que se han ido, ¿cierto? Consolidación de asentamientos, pero una consolidación estructurada, se hablaba en ese momento. Nadie se imaginaba que iban a llegar 700.000 desplazados. ¿Sí? Una cosa importante, consolidación de infraestructura, todo se construyó alrededor de la autopista del sur, ciertos sistemas de integración y modelos de relación bilateral y multilateral para el desarrollo. Aquí hubo algunas expectativas que se plantearon, la gobernabilidad, el fortalecimiento, algunos aspectos socioeconómicos contemplados allí. Más específicamente, el POT, por ejemplo, de esa época, a nadie se le hubiese podido ocurrir que iba a crecer tanto, vea, el municipio. O sea, el POT más avesado no daba para ese crecimiento. Aquí hay algunas características de ese POT, ¿cierto? Y algo que decía Soacha en el año 2000 es, póngale cuidado, se promoverá la implementación de vivienda de estratos 4, 5 y 6. Al día de hoy no hay una sola vivienda 4, 5 o 6. ¿Tiene la capacidad para eso? Sí. ¿Qué ha pasado? La realidad social. Entonces, ¿cuánta expectativa hubo alrededor de esto? ¿Sí? Pero probablemente si hubiésemos tenido un consenso social en ese momento, una discusión más permanente y un seguimiento de este tipo de indicadores, pues hubiésemos logrado un poco más. Entonces, ese es el aprendizaje que se está haciendo hoy en día sobre los POT. Paso, las revisiones del año 2007, del año 2012, del año 2015, se hicieron sendos estudios. Claramente en la revisión del 2015, ¿cierto? La CAR refutó algunos aspectos como el tema de vulnerabilidad de riesgo. Entonces, por favor, colegas, nosotros que generamos valor de las ciencias sociales, no podemos echar el tren de la economía sin darnos cuenta del tema de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, la CAR, por ejemplo, detuvo la revisión del 2015 por temas de vulnerabilidad de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Componentes de vulnerabilidad de riesgo, se requiere un análisis más profundo, se dijo allí, ¿sí? Modificación de áreas determinadas. Claro, también toca hacer una negociación con la CAR para que flexibilice y dé interpretación al 2017 de ciertas realidades. Entonces, esto fue lo que aportó cada uno de esos desarrollos. Y a lo que llega claramente la institucionalidad hoy en día es, no se pretende hacer un ajuste al POT. Se necesita un nuevo POT. Pero un POT que interprete los 1.200.000 habitantes. Soacha tiene un problema, es que vive como municipio. Y Soacha es una ciudad hace rato. Soacha es la quinta ciudad por población del país. Es más grande que Bucaramanga. ¿Sí? Esa es la ciudad que tenemos al lado. ¿Sí? Y yo creo que es sano que nosotros como bogotanos nos empoderemos de esa situación. La apropiemos, la asumamos en Bogotá región. Y de hecho, inclusive la Cámara de Comercio, creo que ha sido de las entidades que de alguna manera ya ha empezado de manera juiciosa a interpretar esa realidad.
porque son economías intrincadas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, desde el punto de vista de armonización y coherencia también hablamos entonces de qué, de la necesidad de identificar propuestas, ¿sí?, de diferente contexto para articularlos en la organización territorial, incluir cuestionamientos elementales. Entonces, esto fue un poco la reflexión que hicimos ya nosotros desde equipo Universidad Nacional con la Alcaldía, sugerir instrumentos de ejecución y señalar aspectos básicos de lo diagnosticado. Bueno, desde el punto de vista de la participación, uno podría haberse quedado en un estudio meramente de escritorio, pero algo importante fue ir a trabajar con las comunidades. Entonces, nosotros, el equipo nuestro, de la mano de algunos colegas del equipo de Soacha, de la Secretaría de Planeación, pues que tuvieron a bien, y hay algunos soachunos muy empoderados de su territorio, acompañarnos. Estuvimos en cada una de las comunas, en cada uno de los sectores, hicimos un análisis por sectores, por comunas y en la parte rural, porque el desarrollo del POT dice que tiene que haber una visión general de municipio, una visión rural y una visión urbana que esté articulada. Entonces, fuimos a trabajar, a mostrar las cifras y a analizar las expectativas que tenían ellos en cada uno de sus comunas y de sus sectores. Trabajamos con Comunidad Viva, hicimos diferentes talleres, haciendo un ejercicio prospectivo. Entonces, el primer módulo que miramos fue la identidad con el municipio, cómo la gente se siente como soachuna. Ciudad Verde no es Soacha, ¿sí? ¿Alguno de ustedes conoce Ciudad Verde? ¿Vive en Ciudad Verde? ¿Sí? Ciudad Verde se considera el Chico de Soacha. Y ellos por allá no van. Ellos son Bogotá. ¿Sí? La Comuna 1 tampoco se siente muy soachuna. Tiene que pasar por el lado. ¿Sí? Ir a ese pueblo la gente no va. Los que viven en Comuna 4 y 5, muchos son resentidos porque les toca vivir en Soacha, porque llegaron ahí. Hay un problema tenaz, ¿sí? Uno no le echa la mamá a la mamá, decía Mocos. Uno no puede estar renegando del territorio que lo ampara, que lo vio crecer o que lo ha recibido con los brazos abiertos. Soacha es una ciudad de brazos abiertos. A Soacha tenemos que aprenderla a querer. Hay un problema de identidad peor que el de Bogotá. Yo pensé que Bogotá era caso extremo, que eso le pasa a las capitales en general, ¿sí? Eso le pasa a ciudades como Lima, le pasa a ciudades como Caracas. Las ciudades que son capitales son de todos y no es de nadie. Si uno va a Medellín, pues ustedes saben cómo es la cosa. Manizales del alma, ¿cierto? Cali, Barranquilla, tienen identidad, ¿sí? Pero más crítica que la situación de Bogotá, Soacha. Porque Bogotá no es de nadie, ¿sí? Soacha es renegada. La gente que es de la Comuna 2 tiene otra expectativa del municipio. Las otras comunas tienen una cromatografía de identidad impresionante. Las veredas que están hacia el más al norte o más al sur tienen una identidad diferente a las que quedan cerca del casco urbano. Ha habido emigración del campo, ha habido inmigración en la parte rural. Entonces, un problema grande que plantea el desarrollo territorial, y de ahí la perspectiva, es fortalecimiento a la identidad. ¿Sí? En Soacha no hay una sola identidad, como era preverse un terreno tan grande, pero hay una heterogeneidad como en pocas partes se encuentra. Entonces, hay que trabajar violentamente en el tema de identidad, ¿de acuerdo? Luego se fortaleció el tema de complemento, de fortalecimiento, falta de credibilidad en los procesos de participación. La gente dice, otra vez nos van a coger de borrecos. Y eso pasa mucho cuando hacemos los trabajos desde la academia, que vamos, usamos las comunidades y no siempre les damos retorno. Y ahí hay un mea culpa. Muchos de los estudios que hacemos desde la academia, desde la consultoría, se quedan para satisfacer la cuenta de cobro. Y ahí tenemos que hacer un ejercicio de cómo retornamos. Aquí hay una cosa bien simpática, es que la universidad ha abierto una convocatoria para hacer extensión solidaria. Y nosotros presentamos el proyecto de Soacha, profesora Viera, y vamos a ver cómo nos van a convocatoria que se cierra hoy, porque pretendemos ya con recursos de universidad seguir interviniendo el territorio, porque nos gustó el proyecto, porque creemos que hay mucho que podemos aportar. Y así sea un granito de arena, eso ya es bastante. ¿De acuerdo? Y el tercero fue ya la expectativa referente al POT. Hicimos tres intervenciones en cada una de las comunidades, se midió la realidad por municipio, por comunidad, ¿cierto? El aprendizaje de cada uno de los territorios,
se compiló esa información y se hizo desde la perspectiva de la prospectiva. ¿Qué es la prospectiva? ¿Cierto? Es una herramienta de gestión que permite hacer diagnóstico, consideraciones del pasado, reflexiones compartidas y claramente una visión de futuro, trabajando con las cinco Cs, concentración en el largo plazo, comunicación, coordinación, compromiso y consenso. Con esa lectura hicimos el abordaje de cada uno de los territorios, pensando siempre en el POT. Grosso modo, el elemento prospectivo para tener en cuenta es este: nosotros conocemos bien el pasado, el futuro, técnicas que conocemos desde las ciencias sociales, la planeación por objetivos, muy pegada en el corto plazo, más mediano y largo plazo, planeación estratégica, y esta planeación, que es la que está demarcándome a mí, escenarios totalmente atrevidos que se salen de la perspectiva de la previsión, ¿cierto? Que es la prospectiva, que me permite evitar escenarios no deseables, que se salen inclusive de una tendencia, o a hacer escenarios apuestas. Tal vez no sea el más deseado, el óptimo absoluto, pero sí uno que sea apuesta, para que desde el principio me empiece a desprender y logre pensar entonces en crecimientos económicos de pronto por encima del 5, del 4 y del 5%. Entonces, la prospectiva me permite direccionar procesos sociales con un atrevimiento superior al que me daría a mí herramientas de planeación, por ejemplo, estratégica o planeación por valores. Bueno, aquí me voy a detener en algo y fue los escenarios. Miren el escenario, por ejemplo, la Comuna 6. ¿Sí? ¿Cómo se ve la Comuna 6 en el año 2042? ¿Sí? Aquí la puesta en Comuna 6, rápidamente me devuelvo en el mapa, en el tiempo. La Comuna 6, para que se hagan ustedes la idea, es esta, para que tengamos relación. La Comuna 6 es esta. Esta es la Comuna 6. Bastante deprimida. ¿De acuerdo? Mucho asentamiento informal, bastante inseguridad. La Comuna 6 tiene una falla geológica, además aquí, que hubo necesidad inclusive de romper un par de manzanas al frente de la urbanización San Carlos, ¿sí? Complicado ahí, ¿de acuerdo? Entonces, un sector bastante particular y también tiene sus cosas interesantes, zonas comerciales desarrolladas, algunos asentamientos y razonablemente estructurados y formalizados, otros no tanto, ¿de acuerdo? Aquí hay cuellos de botella duros, duros desde el punto de vista de realidades económicas y sociales, como donde se cruza la Comuna 6 y la Comuna 1, y hay unas cosas bien complicadas. Claro, este ya es el anillo, este es el anillo de la Florida y del Manzano y todo eso, es complicado allí. Bueno, entonces, ¿qué piensa la Comuna 6? No todas las comunas piensan como la Comuna 6, ¿sí? Esto es lo que piensa la Comuna 6. ¿Sí? ¿En dónde le pegan a ellos bastante? Por ejemplo, tema, aparecería algo muy puntual, tema de epidemias, salubridad pública, necesidades básicas realmente satisfechas. ¿Sí? Como una 4, como una 6, como una 5, los cordones superiores, ahí la gente está es por lo básico, seguridad, vías de comunicación, ¿de acuerdo? O sea, ahí el desarrollo económico más pujante es, bueno, obviamente mucho desempleo, mucho rebusque que se llama. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usted interviene en eso? Muy diferente a lo que uno encuentra en la Comuna, por ejemplo, 4, la Comuna 2. Entonces, cada una de ellas tiene su realidad. Sector minero, trabajando con sector minero. ¿Qué se espera del sector minero? Pues lo que ellos piden es que no lo acaben. ¿Sí? Porque hay gente que quiere acabarlos. Entonces dicen, no me acaben, espérese. ¿Sí? Pilas. ¿Y qué es lo que quieren ellos? Pues que lo legalicen. Ahora, si hay un problema grande, es que el que lo legaliza va a las reuniones con la alcaldía y está ahí, es conocido. Y el que no se legaliza, pues eso termina siendo una cromatografía también social, porque es ese amigo, el amigo, el amigo que está en el consejo. ¿Sí? Y eso es conocido. Y detrás de eso hay unas patologías sociales que son bastante complicadas. Entonces, ahí, eso no es tan de blanco y negro. Hay unos matices que toca tener en cuenta. Que se suscribe. Por ejemplo, para el corregimiento 2, corregimiento 2 es la parte, uno de los agrupamientos que tienen las veredas. ¿Sí? Corregimiento 2 es en San Francisco, ¿cierto? Sí, la parte norte. ¿Sí? Entonces, corregimiento 2 es donde queda el Salto de Tequendama. ¿Sí? Neto, ahí, donde queda el charquito, donde queda el Alto de la Cruz y toda esa vaina. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Entonces, ahí que le están diciendo a ellos, oiga, temas de sostenibilidad, de impacto ambiental, remediación ambiental. ¿Por qué? Pues porque están allí viendo. ¿Sí? La calidad de vida
rural puede ser mejor que muchos asentamientos subnormales e informales de la parte urbana. ¿Sí? Bueno, ya pensamos entonces en la perspectiva como municipio. Aquí cosas simpáticas, esta es una gráfica. Le preguntábamos a la gente primero por cada una de sus localidades y luego a partir de una visión global del municipio. ¿Qué áreas se podrían dar? ¿Qué componentes económicos se podrían desarrollar en el municipio? Ah, bueno, entonces dijeron acá, vea. Acá hay industria y construcción. Esta es la parte norte. Vuelvo, les digo, aquí está la parte urbana, aquí viene el río Bogotá que se descuelga, véalo aquí, y aquí viene la Aló. ¿Sí? Pero oiga, si uno coge el mapa de la CAR, ¿se acuerdan? Eso es de reserva forestal, agroforestal y demás. Y dice, bueno, ¿y cómo le coge ese trompo en la uña? Entonces está el conservacionista que dice, no, eso no lo van a tocar. Pero la gente misma dice, oiga, espérese un momentico. La gente es consciente, ahí se le va a meter industria. No hay nada que hacer. Entonces, ¿se acuerdan el corredor vial que hay entre Funza y Siberia? Que hace unos 20, 30 años no lo había. Eso era un Indiana Jones, tocaba hacer toda la U, venir hasta la 3 y volverse hasta allá. Hoy en día hay un peaje ahí, uno o dos peajes, ¿cierto? ¿Y qué está pasando ahí? Industria, toda la que usted quiera. Eso le va a pasar. ¿Sí? A la Aló hasta la autopista del Sur. Eso se va a llenar, eso es una realidad. Entonces, ahí tenemos que negociar con la CAR. ¿Qué tipo de desarrollo sostenible? Porque la vocación económica del municipio va para allá. La mayor generación de riqueza de Soacha en 10 años, en 15 años, no se va a llevar a cabo ni por el comercio, que está fragmentado, ni por los servicios, ni por la parte financiera que alcanzas para mover flujos, ¿cierto? Ni alrededor de la autopista del Sur. Porque alrededor de la autopista del Sur, lo contrario, están generándose desplazamientos, ¿cierto? Urbanísticos. ¿Por qué? Porque el metro cuadrado es más atractivo para un apartamento o porque se está llenando de aspectos comerciales. Ustedes ya ven que hay 4 centros comerciales ahí, en la estación de metro Terreros, en la estación de en la estación de Transmilenio Terreros y en la estación de Transmilenio San Mateo. Está Unisur, está Antares, Gran Soacha, sí, que lo cambiaron. Mercurio y el que acaban de hacer de este ladito, el nuevo que estamos. Ese lo van a abrir por ahí, creo que en noviembre ya te lo van a abrir, sí, eso ya está abierto. Son grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa zona, alrededor de la autopista del Sur, está siendo desplazada la parte industrial, ahí queda ahora la policía, queda bomberos, queda CTI, ¿cierto? Se va a ir poco a poco desplazando. ¿Sí? Y además está congestionada. Entonces, ¿qué pasa? La gente se va a venir para este lado. La gente tiene razón. Entonces, ahí la CAR tiene que negociar. Eso no puede pensarse que va a ser para la conservación, ni siquiera para la parte agrícola. Además, porque, ojo, la parte urbana ya viene por acá. Sí, ya están Canoas en Cascaja, bueno, Canoas no tanto, aquí un pedacito de la Comuna 1, que ya desbordó aquí hasta Canoas, pero ya Bozatama, de la vereda Bozatama, yo me atrevería a pensar que un 40% ya está urbanizada. Es una realidad, ¿de acuerdo? Bueno, dicen educación, comercio, servicios acá, industria, aquí la gente piensa que se tiene que proteger la parte ambiental, ¿cierto? Y la parte ambiental y turismo por este lado también, se ve una oportunidad, claro, con algún tipo de remediación del río Bogotá. Pero lo más interesante viene acá. La minería se decía en el otro que se pensaba que fuera acá, pero hay contradicción. Algunos actores sociales y grupos de interés ven la minería viable, pero hay otros que dicen, no, sabe que todo este pedazo no le meta minería. Entonces, ahí hay un nivel de conflicto. Ahí es donde los aspectos sociales y económicos tienen que entrarse a negociar y a concertar. Usted no puede de un solo tajo escuchar a unos y decir, acabemos con la minería. Este pedazo de Chacua, de Fusungá, de Villanueva, hasta Villanueva, hasta por acá, todo este pedazo es minería. Si ya llega la minería de San Jorge a Hungría, a Alto del Cabra o a Romeral, no sería prudente, no tiene sentido. Además que de por acá para arriba, ustedes están a los 2.800, 3.000 metros por acá. Ya esto ya usted empieza a subir 3.000, por acá ustedes están a 3.700 metros más o menos. Los paisajes hermosísimos además, ¿de acuerdo? Entonces, aquí uno se empieza a contrastar, ¿qué vocación quiero tener? ¿Se acuerdan ustedes la previsión que habíamos hecho, el pronóstico y la previsión que habíamos hecho por indicadores macroeconómicos y sectoriales? 4, 5%, ¿cómo va la cosa atrás? ¿Sí?
Ahora, cuando hablamos ya de largo plazo, decimos, oiga un momentico, toca empezar a negociar con la sociedad, porque usted puede seguir poco a poco incrementando y como gobernante de territorio, buscar mantener curvas permanentes de crecimiento, pero eso le implica estar negociando con su futuro, porque está permitiendo desbordamientos permanentes de y zonas de conflicto y crecimiento de zonas de conflicto. Entonces, usted tiene que empezar a lidiar. No vamos a buscar escenarios de conservacionismo a ultranza. No vamos a hacer desplazamientos de personas, pero vamos a empezar a mirar cómo concertamos ese desarrollo económico. Entonces, ¿dónde está el desarrollo económico del municipio? Por este lado, vea, aquí. Aquí se supone que va a quedar los garajes de Transmilenio, ¿sí? De la siguiente fase. En este momento están por acá, ¿sí? En Bosa. Los siguientes van a quedar aquí. Aquí está Maiporé. Aquí va a quedar la proyección de 45 hectáreas para un puerto seco que está en estudio. Se está pensando que sea aquí en el charquito o que se mande a Canoas. Entonces, claro, entonces viene otra de la CAR, pero es que en Canoas tengo una zona de preservación ambiental. Bueno, maestro, entonces, ¿qué hace? ¿O lo ponemos aquí o lo ponemos aquí? Usted puede generar aquí 3.000 empleos o un puerto seco le puede generar directos 12.000 empleos, pero acá. Directos, indirectos le puede generar 3 veces más. Y eso es empleo, empleabilidad para la gente. Entonces, tiene que haber restricción por un lado, pero también negociación por el otro. Y esa es la concertación de un desarrollo social que implique vectores económicos, pero también participación de la gente, ¿de acuerdo? Bueno, seguramente lo más previsto es que la mayor generación de valor a 20 años va a ser aquí, toda esta parte, la parte norte del municipio. Así toca pensar cada territorio de nuestro país, así se piensa el mundo hoy en día. ¿Qué hicieron en Singapur? ¿Qué hicieron en el País Vasco? ¿Qué hicieron en México? Planearse, pensarse a largo plazo. Redistribuir áreas, no hay de otra, no es la empresita que mañana va a dar, no preocuparme en el PIB de hace dentro de 2 días, no preocuparme en el retefuente de 5 años, ni en el ICA dentro de 3, ¿sí? Eso es fundamental y es un componente esencial, pero no es el único. Si nosotros arriamos el desarrollo social a punta de indicadores macro y microeconómicos, ¿sí? no nos tenemos que quejar porque un excluido de la sociedad después nos quite un espejo del carro o nos troce un hígado, porque él también tenía derecho a comer. ¿De acuerdo? Y eso también se llama desarrollo social. ¿De acuerdo? Hay que ponerle lógico. La economía está en función del desarrollo social y no al revés. Eso sí es fundamental entenderlo. Si no seguimos atropellando desarrollo social a punta de modelos micro y macroeconómicos, no nos quejemos después. Porque eso ya tuvimos suficiente y eso no funciona. Eso está clarísimo. ¿Sí? Entonces, aquí lo vemos. Esto es un laboratorio. El que tenga dudas de esto, vaya a Soacha. Dese cuenta cómo es la cosa. La sociedad, el desarrollo social debe estar integrando todos los demás aspectos. Finalmente, ¿a qué llegamos? ¿Para dónde va Soacha? Es la esencia, digamos, hubo un trabajo que se hizo intermedio, obviamente, pero parte de lo que yo particularmente me motivé a mostrarle cuando esto se hizo en el Consejo de Gobierno y ante la gente del Consejo, fue un poco a dónde tenemos que apostarle como sociedad. ¿Qué es la propuesta que hace la universidad? Y este es el punto de partida. Y en eso coincidió el municipio y esto se está tomando como referencia para construir el plan de ordenamiento territorial de Soacha. ¿Para dónde va Soacha? ¿Cuál es la propuesta que nosotros hacemos? Soacha se supone entonces que va a ser en el año 2021, ¿sí? Tendencialmente, a partir de la macroeconomía, ¿cómo estaría? ¿Será un municipio con un crecimiento moderado, pues como la ciudad, como es el país? Eso es lo tendencial, ¿cierto? Teniendo en cuenta la situación nacional y en dependencia del municipio, en este contexto contará con un decrecimiento de la mediana y la gran empresa, así se está viendo la cosa. ¿Sí? Esta es la tendencia, ¿cierto? Aunque la pequeña industria se mantendrá en un crecimiento moderado, así como el sector de turismo y ocio, que en realidad es un turismo muy urbano, muy local. Turismo ambiental o cosas así no se ve, ¿cierto? El cual, a pesar de sus esfuerzos, mantiene condiciones marginales de crecimiento. No obstante, se referirá a un crecimiento en la construcción, específicamente de expansión de proyectos como el de Hogares Soacha y Ciudad Verde. Eso va o va. O sea, usted puede colocar en el pot que no va, eso va. ¿Sí?
Yo los invito a que ustedes conozcan la sala de ventas de Ciudad Verde. No hay otra igual en el país. Son 9 constructoras volando con todos los juguetes. Una estructura de marketing espectacular. Sobagua. ¿Sí? Es de esos modelos donde la economía está por encima del proyecto de ciudad, del proyecto del gobernante de turno, el que sea. Eso va. ¿Sí? Usted va a le preguntar, ¿y esto cómo se suscribe en el POT? ¿En el qué? ¿En el qué? ¿Eso qué es? O sea, eso, para ellos no existe ese tipo de cosas. Estoy en su POT. ¿Cómo llegaban a eso? Ahí, ¿sí? Como el de la tapita, le quite, le pongo, le hago, no sé, ya, ya, se lo construimos. Entonces, como yo le decía al alcalde, o hacemos parte del desarrollo de Soacha, nos involucramos en él, o va a pasar el desarrollo por el lado del que sea, incluyendo la institucionalidad. No hay de otra. ¿Sí? Soacha es un terreno demasiado atractivo. Entonces, vamos para allá, sigue creciendo con las vías edificándose, ¿cierto? Hasta 10 pisos, bueno. Como se evidencia en la tendencia, a pesar de las potencialidades del municipio en el sector agrícola, este seguirá enfocado en productos como la papa, la fresa, las hortalizas, la ganadería, además con un potencial bien reducido. Oiga, es que esa parte rural de Soacha tiene que alimentar 1.300.000, 1.200.000 habitantes. Pero lo curioso es que cuando uno habla con un agricultor dice, es que esto lo producimos para Bogotá. ¿Cómo así? O sea, como que pasan por encima y llegan a esa Bogotá. Lo que se queda es lo marginal para venderlo en la calle. Entonces, el abastecimiento es ahí mismo. Simpático. Bueno, y aquí se muestra, inclusive hacemos un énfasis aquí, cómo será el corregimiento 1, ve aquí, con una ganadería restringida, participación baja, ¿sí? Y con la amenaza de encontrarse cerca del sector minero del corregimiento 1, corregimiento 1 en la parte norte, la parte sur, perdón, se mantendrá entre la formalidad y la informalidad, la vocación económica del municipio desde la perspectiva de riesgo de mediano y de riesgo a mediano plazo puede afectarse en las comunas 1 y 2, ¿por qué? Por inundaciones, va a bajar el río y se los puede llevar. Pues será una negociación ahí entre el damnificado y la gente de atención. Bueno, eso es un tipcito de lo que puede ser, cómo va, o sea, cómo va, por inercia, con esos crecimientos de 3 o 4%. Ojo, nos puede ir peor. O sea, si ustedes hubiesen hecho este ejercicio hace 20 años, ¿sí? El escenario de hoy era el peor. Si ustedes cogen lo que se planteó en el POT, era la apuesta. ¿Sí? El deseado era, como venía a Bogotá, a un nivel intermedio, con cierto tipo de crecimiento empresarial, estamos hablando de una localidad tipo, qué sé yo, de pronto Fontibón, Engativá o una cosa así, Suba. ¿Sí? Pero el desarrollo de Suba y de Engativá no es el que se tiene hoy en día en Soacha. Porque las localidades de Bogotá también son muy diferentes. ¿Qué se tiene? Podemos estar así. Alguien dirá, no, pero soy muy pesimista, nada que ver, eso puede pasar. Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso? Bueno, ¿sí? En el 2042, Soacha se proyecta como una ciudad con problemáticas de gobernabilidad. ¿Sí? No voy a traer municipios piloto ni referencia, pero sabemos que hay municipios que tienen problemas grandes de gobernabilidad. Grandes. Soacha ha pasado por momentos duros de gobernabilidad. Si usted pregunta, ¿cuántos de los últimos 10 alcaldes de Soacha han terminado en la cárcel? No son ni 2 ni 3. Entonces, eso es gobernabilidad. Entonces, digamos que ya sabemos qué es eso. Entonces, primero gobernabilidad y de ahí para abajo, pues todo. Entonces, eso se puede acentuar. ¿Sí? Tendrá un aumento en las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, ¿qué va a pasar? Inseguridad. Gente mirando para Bogotá, una cantidad de cosas. ¿Sí? Falta de institucionalidad robusta. Incremento desbordado de la población. ¿Cuánto? Déficit de viviendas se incrementará, participación mínima del sector turístico y ocio, ¿quién va por ahí a descansar? Eso puede ser peor, ¿cierto? Participación mínima TAS, ¿sí? La industria continúa saliendo del municipio, se habrá ido. Quedan en este momento 10, 12 industrias grandes. Y ya 2 de ellas están diciendo que se van, hasta Indumil parece que se quiere ir. Eso puede ser peor.
¿Sí? O sea, aquí, un ejercicio de estos tiene que decirle también a las entidades territoriales, a los municipios, que podemos estar peor. No para ser fatalistas, pero para advertirles, porque eso puede pasar. Entonces, tras, ¿cierto? Sector agrícola no despega, nunca despegó por motivos, justamente la gente no encuentra qué hacer, se va a ir. Sector minero, falta de coherencia de normatividad por parte de varias instituciones públicas, de control. Este ejercicio va a hacer que se acentúe la informalidad en tanto en Villanueva, en San Jorge y en Hungría, que ya se las mostraba, con toda la patología que eso puede significar. Entonces, Suache puede estar peor, claro que sí. Ya no va a tener tanto crecimiento poblacional, porque la gran explosión, y por pirámide demográfica, se dio hace 10 años. Pero ahorita ya no tenemos inmigración, sino tenemos inmigración, por ejemplo, la principal inmigración de Suacha en este momento es de Venezuela. ¿Sí? Tomándolo como un punto de origen. Eso es lo que es. El problema no es que lleguen, el problema es qué hacemos con ellos. ¿Qué condiciones de vida le damos? Porque a nadie se le pasa por la cabeza sacarlos. Eso no es de coger la escoba y agarrar los escobazos. Esa no es. ¿Sí? O esa es la sociedad que queremos construir. ¿Qué hacemos? ¿Sí? El problema no es el punto, el último, el problema no es el punto de llegada, es el punto de partida. ¿Para qué los pasa por la frontera? ¿Sí? Y ya se está hablando de temas de restricción y demás. Pero eso es una realidad. Listo, siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que decirle al municipio, objetivamente hablando, y a lo que el plan de ordenamiento territorial tiene que dirigirse? Y el consenso de la gente, ¿dónde tiene que centrarse? ¿Y qué tipo de identidad tenemos que generar? Un plan de ordenamiento territorial es una apuesta que concerta la definición económica con los demás contextos. Esa es la esencia de un plan de ordenamiento territorial. Un plan de ordenamiento territorial no es la forma como yo voy a recoger más impuestos, no. No es la manera de excluir o incluir políticamente a una u otra vertiente, no. Es un común denominador que trasciende los gobiernos de turno y hace una apuesta institucional. Eso es un plan de ordenamiento territorial. Lo que pasa es que detrás de un plan siempre hay muchos intereses económicos, ¿sí? Grandes. Y de ahí la dificultad en la concertación, ¿de acuerdo? Porque muchas veces el actor institucional tiene dueño. ¿Sí? ¿Qué le decimos a Suacha? A partir de todo el estudio que se hizo, cuando pusimos esta cifra, hubo gente que se trastornó. 2 millones de habitantes, eso siendo moderados. Soacha puede tener 2,5 millones en el año 2042. Va a crecer más Soacha proporcionalmente que Bogotá. De hecho, creció más Soacha proporcionalmente hablando que Bogotá en los últimos 15 años. Luego no es una cosa extrema. Soacha será una de las 5 ciudades más importantes del país. Ah, que bájame ese trompo en la uña. No es que sea solamente la más grande, sino que sea la más importante, que genere valor, que tenga calidad de vida. Primero, reconozcámonos como una ciudad, eso ya no es un pueblo. Segundo, convenzamos al Estado que no tenemos 530 mil habitantes. Luego, las transferencias que nos hacen no pueden ser del monto de 380 mil millones o cosa parecida, porque es que Soacha en este momento le están dando la plata más reducida del país por persona, por habitante, porque la siguen tratando como si fuera una ciudad intermedia o menos que eso. Soacha tiene una población de una ciudad grande. Luego, las transferencias tienen que ser de una ciudad grande, equivalente al censo. Entonces, por eso Soacha se ha intentado embarcar en un precenso, para decirle a todo el mundo, oiga, nosotros no somos 500 mil, somos 1,000,000 y pico. Pero no solamente por tamaño, por importancia generando economía, contando con una vocación productiva concertada y siendo un referente como un territorio de convivencia pacífica, esto es clave. Nosotros le hemos dicho a los diferentes actores que han escuchado esta charla, hay una excelente oportunidad en el posconflicto para Soacha. El posconflicto es uno de los bolsillos más importantes que tiene este país ahorita. Hay agencias, entidades internacionales, Comunidad Europea, la USAID,
los gremios, mucha gente está metiendo la mano al drill en el posconflicto. ¿Y quién es la ciudad que ha recibido o cuál es la ciudad que ha recibido más inmigrantes y que sabe de posconflicto en este país? Soacha. Entonces, sáquele valor agregado a esa oportunidad. Hable con la alcaldía de Bogotá, hable con gobernación, hable con presidencia de la República. ¿Quiere un laboratorio de paz? Ahí está. No tiene que ir muy lejos. No tiene que ir ni a la Macarena, ni al Urabá, ni a la, aquí en Soacha. Ahí eso tiene todos los matices. Tiene representante de todos los actores de conflicto. Tiene todos los colores. Métanle recurso a eso. Pero tiene que haber una concertación política de las diferentes fuerzas para entender esta oportunidad y no intentar cómo cada quien se lleva su pedazo, que es lo que podría estar pasando en este momento. Soacha tiene que entender que en La Paz tiene una oportunidad. Perdónenme, se lo decía que día en otro contexto, si lo quieren ver, es un buen negocio. Es un negocio social impresionante para ellos. Yo pensaría que es de los principales laboratorios urbanos que tiene este país, sino el principal. Trabájenle a eso. Construyan un territorio de convivencia pacífica. Post-conflicto. A partir de la permanente diálogo social y ambiental, para lo cual los procesos de participación ciudadana serán permanentes y participativos con un sólido liderazgo, la institucionalidad. Participación ciudadana. Nosotros contamos los gloriosos, pero también hay dolorosos. Lograr crear participación ciudadana en Soacha, no estamos arrancando de cero. Se puede, pero no es nada fácil. Porque ya hay preceptos, ya hay prejuicios. La gente no se siente siempre escuchada ni siempre representada. Y uno queda con un hueco en el alma muy grande cuando escucha tanta necesidad. Y yo creo que ahí es donde está lo social de la Universidad Nacional. Yo creo que el discurso de la Universidad Nacional es ser sensible a la necesidad social, al discurso, permear y estar allá. Yo discrepo con ciertos discursos muy floripepeados y con ciertos rituales que todavía no logro entender después de 20 años en la universidad. Y eso que vengo de una formación donde algo me contaron de ese tipo de desarrollos ideológicos. Lo social es ir a las comunidades, entenderlas, escucharlas, solucionar problemas desde la universidad con mucho respeto y consideración, aportando. ¿De acuerdo? Aportando. Esos discursos de hace 30, 40, 50 años, lucha de clases y no sé qué más cosas y demás, eso está más que trasnochado desde mi humilde punto de vista. ¿De acuerdo? El municipio ha consolidado una cultura de planeación territorial a partir de ejercicios como este, con la cual se ha comprometido en los últimos 5 gobiernos centrado en desarrollo social, económico y ambiental. El sector minero habrá adecuado sus procesos productivos a normas ambientales, delimitando su actividad hasta la vereda Panamá y Fusunga. Esto es un mensaje claro. Se acabó. Hay que delimitar el polígono minero hasta Panamá y Fusunga. Y eso tiene que ser un consenso. Y esto lo dijimos ante los actores, las fuerzas vivas políticas, porque también hay tonos grises ahí. Y es bueno colocarlo en común denominador. No se puede permitir que el polígono minero en Soacha suba más allá de Fusunga y de Panamá. ¿De acuerdo? Además, no existirá minería legal o informal. Aquí es un mensaje fuerte a la institucionalidad. Hay que darle con toda la informalidad. No se puede permitir de otra manera. En el municipio se desarrolla una actividad agrícola sostenible. Las actividades industriales ubicadas en veredas como Charquito se han desarrollado importantemente buscando ser amigables con el medio ambiente. Se habrá, entonces fíjate que aquí buscamos que el plan de ordenamiento territorial hable específicamente de cada uno de los terrenos, de los territorios, que ellos se sientan identificados. No, aunque es una visión global, usted tiene que verse representado ahí. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? Con el medio ambiente, se habrá dinamizado el turismo ecológico y paisajismo en el corregimiento 1, se fortalecerá el desarrollo económico de la industria y la vivienda en los sectores aledaños a la LO. Obviamente este es el sumo, cada uno de esos elementos pero fueron sustentados desde el punto de vista ambiental, económico, social, biofísico y institucional. ¿De acuerdo? Y la última parte de este escenario dice, el crecimiento y consolidación de asentamientos urbanos y avances en construcción permitirá que Soacha cuente con una población de 2 millones de habitantes.
reconocidos, 2 millones de habitantes tendremos en el 2040. Eso es muy moderado. Tenemos que plantearnos ya esa ciudad, ¿de acuerdo? Para la cual, y debido al aprendizaje de los años 2016, o sea, recientemente, se concertará adecuadamente con el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal para el fortalecimiento del crecimiento demográfico previsible. Si usted quiere vivir en Soacha, venga, venga, bienvenido, pero haga el estilo de inmigración Canadá. Usted viene a producir. Usted no solamente viene a vivir, usted viene a producir. Y lo vamos a dar bien, pero produzca. Tenemos que hacer un crecimiento, pero para eso tenemos una institucionalidad fuerte. Si la institucionalidad es fuerte, hay que decirle a la gente, venga a producir. ¿Qué va a aportar? Y si no, hay que decirle al gobierno, ya Soacha cumplió su meta. Permita que la gente que viene desplazada se vaya a Cota, a Sopó, a Sabana Norte, a Sabana Occidente. Pero Soacha no puede seguir pensando que el crecimiento puede ser así, espontáneo. Tiene que negociar, ¿de acuerdo? Son imperativos. Previsibles, sustentado en proyectos de construcción, eso es importante, ofreciendo soluciones diversificadas con estándares de calidad. Cuando usted tiene en Ciudad Verde o en Hogares Soacha apartamentos de 42 metros cuadrados, de 45 metros cuadrados, convertidos en inquilinatos, con 8 y 10 personas, ¿cuánto le toca a cada persona el metro cuadrado? Entonces, tener edificios de 6 y 7 pisos no siempre es calidad de vida. Por eso hablamos más que de un estrato, ojo, más que de un estrato, hablamos es de calidad de vida. Ese concepto de estrato también toca mirarlo, porque macartiza. Es calidad de vida, ¿de acuerdo? Soacha hará una apuesta de crecimiento con una calidad sostenible con inteligencia social, concertación, negociación, ¿de acuerdo? A partir de la inversión integral dirigida especialmente a necesidades básicas como salud y educación, ¿sí? A través de mayor oferta de servicios y políticas públicas. Aquí hay un mensaje grande. La inversión del Estado va a salud y educación. La infraestructura, piensa en mecanismos, APPs, por ejemplo. No toda la estructura tiene que ser cubierta por lo público. Finalmente, aquí hay un mensaje que mandamos y es, forme gente, pero desde el principio fortalezca identidad. ¿Se acuerda que dijimos? Problema de identidad. ¿Qué es ser soachuno? ¿Qué es ser paisa? ¿Por qué los paisas cantan el himno de Antioquia mejor que el de Colombia? ¿Y cómo lo cantan? Vaya usted, mire cómo cantan en el Campín el himno de Bogotá. Y vaya cómo lo cantan en el Atanasio Girardot. Esos son mensajes profundos. Eso es lo que tenemos que trabajar en Soacha. ¿Sí? Soacha contará con al menos 10 universidades reconocidas en el país. Tenemos que cualificar la mano de obra de Soacha. Soacha no se puede convertir en el generador de mano de obra barata. Tenemos que cualificar a la gente. Que las universidades vayan, pero cada vez cualificando más, ¿de acuerdo? Y se trabajará en fortalecer estructuras como los parques industriales, centro de acopio y puerto seco, ¿de acuerdo? Esto en el documento está desplegado, sustentado y a partir de los diferentes vectores, digamos, como suficientemente explicado, ¿de acuerdo? Entonces, la propuesta que se hizo de redefinir la vocación productiva de Soacha, más que redefinir la apuesta, ¿cierto? Es cómo fortalecer la vocación económica en función de un desarrollo social puesto en el horizonte de un desarrollo territorial. Un desarrollo territorial que en este momento Soacha está terminando el documento, porque este documento sirvió de base hace 2-3 meses, se ha venido retroalimentando, pero la dinámica ha seguido llevándose a cabo y lo que se espera es que prontamente Soacha tenga un plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Que se pueda presentar al Consejo, que se pueda presentar a los diferentes actores, que se socialice y que ojalá se concerte para el DNP para tener una hoja de ruta del municipio, donde esto claramente ha sido un punto ya hoy en día de reflexión importante para lo que ellos quieren pensar de territorio. Eso era fundamentalmente lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias y dejamos por ahí. Gracias. Buenas tardes.
Es una oportunidad en representación del programa Administración Financiera de la Uniminuto estar participando hoy en esta socialización de la investigación que se ha venido adelantando. Frente a lo que tiene que ver el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, una reflexión. Los planes de ordenamiento territorial están buscando dar mayor organización al territorio, poder definir con claridad su destinación. Durante su intervención tocaba algunos aspectos en lo que tiene que ver con los corredores. La idea es que no es solamente para Soacha, sino en términos general para todos los municipios del país. ¿Cómo entraríamos a mirar en perspectiva de lo del desarrollo de Soacha? Porque tú hacías referencia que ya no son ni siquiera la autopista, va a ser un referente. Entonces, en términos de corredores, ¿cuál sería el que marcaría, digamos, la intencionalidad de poder darle un reordenamiento? Y en ese sentido también es cuando uno dice que frente a la vocación económica del municipio, cuando insiste muchísimo de que hay que tener en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de los sectores geográficos, inclusive de los grupos poblacionales, porque de alguna forma uno ve que hoy en día las condiciones que hemos visto allá, y tú lo tocabas por ahí también en su intervención, donde uno dice, tratemos de o procuremos por cualificar a la gente, para que la gente pueda ofertarse y vincularse a un mercado laboral, si es el caso. Pero miremos también cuáles son las condiciones que se le están ofreciendo a esas personas. Sería como desde ese punto de vista lo del corredor y frente a la vocación económica del municipio que plantea totalmente un escenario a lo que hoy en día conocemos de Soacha, y sabemos que detrás de todo esto, pues desafortunadamente los intereses de diferentes índoles siempre van a salir a relucir en los escenarios de negociación, pero que es una realidad que hay que saber manejar y negociarla como tú insiste. Mira, vale la pregunta, las dos. Soacha es esto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué se tiene que proyectar? Y se discutió con el municipio. Este corredor vial hay que fortalecerlo, Transmilenio va a llegar hasta acá, es una realidad, ¿de acuerdo? Pero hay otro corredor vial que es importante, cuando uno viene de Soacha, aquí en este punto, ¿cierto? Que es donde viene Ciudad Verde, esta parte es lo que se conoce como Bosa Santa Fe, Bosa San José. Entonces, aquí hay un puente que literalmente es un puente de herradura, esa vaina es muy hechizo. ¿Sí? Ese es un, cuando usted tiene trancón en Bogotá, tiene dos formas, o coloca el Waze y lo manda por León 13 por acá, o lo manda por acá, por San José. Esa unión hay que fortalecerla, la unión entre San José y la unión entre San José y Ciudad Verde. Entonces, Soacha tendría un punto de conexión que es Lalo, que va a descongestionar tremendamente, pero eso va a costar, va a costar. Otro punto que es este, y el otro punto es, hay una avenida circunvalar, que es la avenida del sur de Soacha, que viene desde por acá, entra y sube por Panamá y Fusunga, y viene a conectar con la avenida Villavicencio. Esa avenida ya está trazada, falta hacerla. Si usted logra descongestionar Soacha, por este lado la avenida Villavicencio, por este lado la LO, fortalece el corredor existente de la avenida de la autopista del sur, y fortalece, tiene cuatro puntos de interacción grandes. ¿Sí? Con eso descongestionaría tremendamente Soacha, y para allá vamos. O sea, eso se va a hacer o se va a hacer, el problema es cuánto nos vamos a demorar haciéndolo. Sí, esta vía ya está hecha, está no más de un año, uno levanta los drones y se da cuenta la cantidad de carros que está metiendo la vez. Esa vía ya va, esa vía no es ciencia ficción, esa vía damos fe que ya se va a hacer. Esta vía existe, ya se pasa por ahí, pero es muy, muy, muy primitiva, ¿de acuerdo? Además porque el pedazo de Ciudad Verde razonablemente es bueno, pero el pedazo de San José Bosa está bastante, bastante dañadito, ¿cierto? Esta vía existe en el trazo, en el papel. Entonces, es que haya decisión política, meterle la mano a eso. ¿Sí? Ese es un tema. Entonces, sí hay que definitivamente fortalecer la movilidad, las interfaces entre las dos ciudades, lo uno. Y referente al tema de la formación de la gente, se ve un fenómeno simpático. Usted por la mañana ve, de para allá,
o sea, de Bogotá hacia Bosa, la cantidad de gente que va es con educación técnica o superior. Y la cantidad de gente que viene es mano de obra no calificada. O sea, si usted se pone a pensar cuánto trabajo calificado le genera Soacha a Bogotá, no es poco. Porque hay cualquier cantidad de IPS, colegios, universidades, empresas, todo ese potencial formado y profesional viene de Bogotá. Mientras que la mano de obra barata de servicio viene de Soacha. Entonces, ¿y por qué no cuadramos un poquito la ecuación? Formamos más gente cualificada, no solamente en servicios técnicos básicos, sino empezamos poco a poco a subir en las universidades el nivel técnico, y ya no solamente desde el punto de vista descabellado tener una facultad de medicina en Soacha, no. ¿Cuántos centros de atención hay en Soacha? ¿Cuántas IPS, cuántas EPS, cuántos consultorios? No es poco. Y hay que desarrollar la economía de la salud en Soacha. Pero es que la demanda es de 1,000,000 y pico de personas. No tiene sentido que una persona vaya de Soacha a un consultorio a Suba a recibir atención. Eso no tiene presentación. Entonces, tenemos que fortalecer sectores que necesitan de conocimiento en Soacha. Porque vuelvo y le digo, yo he hecho los recorridos. Uno ve el público que va de para allá es muy diferente al público que viene. Y se cruza al revés. Cuando la gente va como ciudad dormitorio, de mano de obra no cualificada, se topa con la gente que viene, que es la calificada. Entonces uno dice, oiga, pues la ecuación es sencilla, ¿por qué no empezamos a invertirlo? ¿Por qué no formamos más gente, cierto, aquí y que se queden aquí? ¿Sí? Nos sorprendió muchísimo que para hacer este proyecto conseguimos 3 o 4 personas formadas, con posgrado, inclusive terminando la maestría de administración, que viven en Soacha. Ahí al lado de la Comuna 2, al lado del Parque Central. ¿Sí? Gente formada, que viene, inclusive gente aquí en la facultad. Entonces me decía, pero ¿cómo así? Nosotros no esperábamos, de pronto en nuestra torpeza no esperábamos encontrar gente de ese nivel. Entonces hay gente, en Soacha hay gente formada y hay gente cualificada. ¿Sí? Y sucede lo otro, mucha gente cualificada de Soacha se viene a trabajar a Bogotá. Entonces hay que hacer unos acuerdos sociales, unos balances y decir, oiga, pero espérese un momentico, eso no tiene sentido. ¿Sí? Cuando nosotros seleccionamos la gente, en algún momento tuvimos el criterio de ojalá encontrar a alguien que viviera en Soacha, pues nos encontramos. Y gente muy buena. Encontramos gente muy buena. Tuvimos 4 profesionales del proyecto de gente que vivía en Soacha. Eso nos sirvió montones, por muchos motivos, por logística, por conocimiento de territorio, por todo. Entonces, digamos que el tema de movilidad y puntos de acceso, hay que darle prioridad a eso. Y el otro tema fundamental es, hay que mirar ese tema de formación, de capacidades, porque hay un precepto, ¿no? Es que en Soacha la gente que se necesita solamente es mano de obra no calificada. Eso no es cierto. La sola institucionalidad de Soacha es enorme. Mucha gente cualificada de Bogotá va a trabajar a Soacha. Y mucha gente cualificada de Soacha se viene a trabajar a Bogotá. Entonces uno dice, ahí hay cosas que toca replantear, ¿listo? No, mi nombre es Ana Michelle, yo soy estudiante de la maestría de urbanismo, estoy terminando mi tesis y realmente estoy estudiando el caso de Soacha muy de cerca. Hay una problemática que tú abordas de pronto de una manera tangencial, no sé si por el tiempo, que es la de la vivienda, es decir, entiendo plenamente porque dices que Ciudad Verde y Hogares Soacha realmente no pertenecen a Soacha, porque no respetan la identidad. Pero independientemente dentro de la planeación, porque ya se está hablando de un ejercicio de planeamiento y ordenamiento territorial, ¿por qué no se le exige o por qué no es un poco más, no se hace un poco más de un énfasis más trascendental en el tema de la elaboración de los planes parciales? ¿Por qué? Porque las cargas y la distribución de cargas y beneficios, el derecho que se tiene a exigir sobre la vivienda que se está planteando, es decir, la problemática de Soacha es un residuo del déficit de vivienda de Bogotá, es decir, Bogotá no ofreció los servicios, bueno, está. Por eso esta gente, la vivienda que se está generando ahí la están pagando las empresas colombianas con los subsidios, es decir, no entiendo por qué de hecho si dentro de esos planes parciales no hay una mayor exigencia en cuanto a la calidad de estos proyectos.
no en términos de acabados, sino en la calidad, en el respeto con el medio ambiente, en el respeto con la economía informal que maneja Soacha. En pleno siglo XXI estamos hablando de un proyecto que en la primera planta no tiene un local comercial, no tiene un espacio para esta parte informal. Entonces, si no es una respuesta, porque ya está demostrado que es un gran negocio inmobiliario, pero no es una respuesta social, no es una respuesta contra la vivienda informal, entonces, por qué se permite elaborar un plan parcial Las Huertas, Hogares Soacha, Ciudad Verde, plan parcial Las Vegas y una cantidad de viviendas que realmente no… Si yo estoy diseñando una ciudad futuro, no, como arquitectura no tiene un sentido. Pues qué pena, pero… La realidad que nosotros percibimos, ¿sí?, la que hemos podido concertar, que está sujeta también, acaba de verificarse más, y tú sabes cómo la cosa en Soacha, es que la institucionalidad en Soacha es débil. Entonces, Soacha tiene un contingente de conocimiento que perfectamente de actores dentro de la institucionalidad que reconocen las virtudes de su historia, su identidad y quisieran preservar un territorio razonablemente bien desarrollado. ¿Sí? Pero cuando tú tienes tanta necesidad social, cuando tienes hacia el lado del sur cualquier cantidad de problemas a diario, la negociación con los grandes constructores desafortunadamente no siempre es prioridad. Y los grandes constructores saben o que negocian con Soacha, o negocian con un ministerio, o negocian con el gobierno. Según las personas que pudimos consultar de la institucionalidad de Soacha, los proyectos urbanísticos que se mencionan fueron aprobados por encima de la potestad y de la voluntad del municipio. Donde todo lo subsiguiente fue adecuaciones a una realidad impuesta. Entonces, por eso Soacha tiene que fortalecer su institucionalidad para negociar. Por eso se le decía, se decía acá, y yo le decía ya a la institucionalidad, o ustedes hacen parte de ese desarrollo y se suben a ese tren, o ese tren les pasa por encima, porque ellos no manejan ese tren. Lo que va a pasar al lado del halo, o lo asimila Soacha y lo concerta y hace parte de ese desarrollo, o lo va a ver pasar. Esa es la realidad. O sea, Soacha no tiene la institucionalidad porque el poder económico que llega a exógeno es demasiado grande y demasiado desbordado y amparado. Ahí hay nombres que se mencionan que en aras de la grabación y demás no los voy a hacer públicos, ¿cierto? Pero que eso tiene un nombre propio. Y gente de muy alto gobierno que se ha metido allí, ¿sí? Y que no es fácil verificar, aunque supuestamente hay documentos firmados, pero que son dinámicas en las cuales lo que se tiene es que aprender cómo Soacha se sube en ese proyecto, porque si no, lo va a ver pasar por un lado. Y ahí hace falta una institucionalidad fuerte, quiere decir una cohesión social del discurso, ¿sí?, y de los actores políticos, porque si cada quien tira para su lado, divide y reinarás, y solo se divide, pues más fácil aún. Entonces la realidad es que, claro, o sea, Ciudad Verde, las ventas ambulantes, es un problema tremendo, pero es que la oferta en servicios comerciales referente a la demanda que hay es tremendamente pequeña. Entonces, realmente la venta ambulante termina siendo una solución. Una solución donde la gente conecta con eso y muchas cosas más, ¿sí? Entonces, claro, se está planteando 300 comerciales, que además los tres son tremendamente pequeños. Tampoco van a dar, ¿sí? O sea, la implementación de urbanística es limitada, el desarrollo urbanístico es limitado. ¿Sí? Se ha ido intentando negociar con ellos, pero no ha sido fácil. Y la gente se percibe como Bogotá, pero ojo, territorialmente y desde el punto de vista de carga impositiva, esto es, de aquí para acá, esto es Soacha. Luego, Bosatama, Ciudad Verde y Hogares Soacha, eso es Soacha. Aunque culturalmente y por identidad no lo presionan. Para ellos… Y desde aquí hasta el centro, eso es por allá lejos, aunque en realidad en un transporte urbano se demora 15 minutos, pero eso lo ven por allá, eso no. Sí, ellos se sienten más de unicentro que del centro de Soacha. No, no es así. Hay unas cosas muy tenaces. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de hablar con unos gestores ciudadanos y el problema de identidad en Ciudad Verde es enorme. Es enorme. ¿Sí? Bueno, muy bien.